Hola, 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 ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a el Giants Fighters Dojo, donde estamos con el torneo de Guilty Gear XR Rev 2 para la plataforma Steam. Vamos a hacer el torneito de Guilty Gear. Ya sabéis que tenemos jugación esta semana de un título, bueno, bastante especial, la verdad, al que le tengo mucho, mucho cariño. Y tenemos bastante gente de la comunidad de Guilty Gear que se ha animado al torneo. Yo tengo por aquí el chat, os vamos a ir leyendo también. Decir que con exclamación bracket tenéis el bracket disponible. Y que tenéis también cualquier duda, cualquier cosa relacionada al torneo, hacedlo a través de Discord, por favor, ¿vale? A través de Discord, con exclamación Discord, en el Discord de Barcelona Fighters. Hay un canal que se llama Torneo Online, ¿vale? Guilty Gear. Y ahí tenéis al señor Edu, que es el árbitro del torneo, que va a estar ayudándoos, ¿vale? Tenemos también asignadas en el bracket las partidas de stream, ¿vale? Ya están asignadas. La primera partida, si no me equivoco, es el señor ASR contra... Si me la puedes poner por aquí, por favor. Os irá pasando la sala... ASR contra Wizen, ¿vale? Os irá pasando la sala el señor Edu también a través de... A través del Discord, ¿vale? La sala está creada con la ID. También os irá pasando el enlace por privado para que podáis entrar. De hecho, veo a SR que ya está en la sala. O sea que perfectísimo. Y vamos a ir empezando. Y sí, he puesto a SR en stream porque juega Potemkin, la verdad. Pero bueno, vamos a tener bastante acción. Todas las partidas que clasifican para el top 8 por winners irán por stream. Así que vamos a ver todo el qualifier para top 8. Y el top 8 entero, que ya sabéis que va en todo a stream. Así que vamos a ver todo el top 8 enterito por stream, ¿vale? Dicho esto, también voy a llamar por Discord ahora al señor Dan y al señor Brown, que van a estar ayudándome a comentar mientras no estén jugando sus partidas, ¿vale? Van a estar por aquí porque yo solo pues no puedo con todo. Así que vamos a tener al señor Brown y al señor Dan por aquí. No sé si Musashi me los puede ir llamando ya a estos dos caballeros. Que se van a ir rotando, mientras, me van a ayudar como buenamente puedan. Y lo vamos a ir haciendo junto a ellos, ¿vale? Así que poquito a poquito, bueno, vamos a proceder a la llamación de Discord ahora. Del señor Brown y el señor Impeccable Dan. Tienes que hacer llamada múltiple, ¿eh? Y bueno, irán jugando cuando... Irán comentando conmigo cuando puedan, ¿eh? Habrá momentos que podrán y momentos que no. No sé si están por aquí ya. Buenas. A ver, ahora sí, ¿no? ¿Hola? Ahora. ¡Ay! ¿Qué pasó? Vale. A ver, a la gente del chat que me diga si se les escucha bien a estos muchachos. ¿Qué pasa, stream? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? Bienvenidos. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas. Bueno, no sé si el chat les oye bien. No sé si alguien me puede decir por el chat si se escucha todo correctamente. ¿Está bien? Perfecto. Vale, guay. Bueno, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo os veis vosotros? Bueno... Sudando la gota gorda por el calor y los nervios, pero sí, bien. Yo choqué un montón en torneo, así que va a ser gracioso. Yes. Bueno, está fresquísimo. Vale. Bueno, ponme el in-game si quieres ya. Vamos a pasar a la primera partida. Lo que pasa es que tú no vas a tener que mandarle... Como, ellos tienen que ver la partida también, claro. Métete... Brown, métete. Únete a mi enda por Steam. Os podemos compartir la pantalla por Discord directamente si queréis, ¿eh? Más fácil. Mejor, sí. Sí. Venga, mejor. Vale. A ver. Es solo en PC, ¿no? Sí, es en PC. PC del torneo. Tenéis ahí. Lo tenéis fresquísimo. Vale, ahora me estáis viendo el objeto a mí. Vale, pon el in-game ya si quieres, para que la gente pueda ir viendo la sala. Y a ver ahora. ¿Veis esto vosotros? ¿Veis el juego? Voy a ver. Watch stream. Yes, vemos. ¿Veis la sala vosotros? Sí, se ve. Yo lo veo. Se ve. A ver. Opa. Todos 0/0, lo vete. ¡Viva España! Vale, sí. Que estamos aquí tocando un poquito del sonido. Todos 0/0, sí, hombre, no, eso es la sala. Un momento, chicos, que estamos tocando aquí un tema del sonido para escucharlo. A ver, ¿ahora? Ah, no sé.
A ver, hablad un poco, porfa. ¿Ahora? A ver, habladme un poco. Un par de cosas. Ah, ahora mejor. Quítame el sonido allí. Vale. El juego lo veis bien también, ¿no? Vale, perfecto. Vale, pues. Bueno, si queréis, comentamos esta partida y luego ya. Si quieres, Dan, que vaya jugando Brown, que juegue Brown su partida, comentamos un poco tú y yo esta y luego vamos cambiando. Así ya tal. Oye, este matchup, ¿qué va a ser? Yo sé que ASR juega Potemkin, pero ¿qué? ¿Viken Potemkin, quién es? Vale, ¿y esto cómo está esto? Para la gente que nos esté viendo y no sepa de Guilty Gear, ¿qué significaría? Es típico matchup en el que el Potemkin va a estar comiendo mierda para intentar entrar toda partida y luego entra y gana partida. Automáticamente porque le mata de un combo. Y a la siguiente partida, sí. Todo el rato. Pero tan así es. Directamente, o sea, lo que hay. Encima la mecánica de la Viken única que es hacer parries. De ¿sí? Que él sirve contra el puto Potemkin, que te mete un potbuster y te mata. Verdad, bueno, está bien. Vale, pues ya pueden empezar si quieren, ¿eh? Que se metan a cualquier máquina y les expectamos, ¿no? Sin más. Se ven. Están ahí, mira, ya van para allá. Ahí está, ponte a expectar esa mismo. ¿Qué? ¿Sabes o no? Tienes que dejarte un poquito. Ahí. Ahí está. Bueno, pues vamos allá. Primera partida directamente. Potemkin contra Viken. La Viken, el personaje que todo el mundo quiere, Dan, pero nadie juega, ¿eh? Pues la verdad es que, poca broma, bastantes en España juegan. Es un poco, no sé, un poco raro. Bueno, vamos ¿sí? a ver este Potemkin. Esto va a ser un entrar full skin todo el rato, porque no se va a acercar en ningún momento. Oye, me han dicho que ASR es uno de sus favoritos de Topocho, ¿no? No, totalmente. ASR encima es un maestro de los dados, tío. Totalmente. Es imposible predecir lo que hace, mira. Uf, mira, aquí. Ah, falla el combo, qué pena. Bueno, y está overhead ahí de la bike, sí. Le tira el tatami, presión buena ahí está. De Wither. Oh, irracionable es top 7 el personaje que se lo va a hacer. ¡Hala, venga! Vale, vamos a ver, presión ahora. ¿De acuerdo? Tiene más vida potente, ¿no? No. Ahora igual sí. Vale. El tema es que como, aunque tenga más vida, pues aquí le mete un combo elevado. Vale, no, buena, le da antiaéreo, combo, buen burst. Buen burst. Y. ¡Ah, me ha llegado! ¡Qué pena! Bueno, vamos a ver, está muy tocado los la presión, dos. El Baldas, el clásico ya está. El... ¡Ay, no lo ha matado! No, pero aquí está muerto. Esto sí. Hay confiando full screen. El cohete Potemkin me encanta, ¿eh? La puta hostia. Bueno, ahí está también el tirando full screen. Vale, ahora sí la contra. Le importa toda una mierda. Bueno, solo que no sabe bloquear. Oye, Wizen le ha dado problemas en la primera ronda. ASR se la ha llevado. Sí. Le va a dar problemas en general. En el mejor. Este matchup, ¿cómo está? Este matchup, ¿cómo está? ¿Tú crees que lo gana Potemkin? Es que... No, yo diría que lo gana Viken, pero por el puro neutral que tiene Viken. Ajá. No sabría decirlo. Uf, el combo óptimo, a esquina. El Oki del tatami, no puede hacer baltas a eso, por desgracia. Aquí la esquina otra vez, please. No quiero bloquear. Venga. Si quieren cubrir, buen boost. Vamos a ver el dañito que saca aquí el padre Potemkin. Al suelo y encima la animación de eso. Cubrete eso, se ha cubierto. Bien bloqueado, poca vida ya, Roman cancel. Ahí está. ¿Se viene? Los fallos. No va a bloquear. Se me... ¿Cómo se levanta? No, hombre. Vale, buen boost, sale de ahí. Ha sido dorado, ¿no? Además. Sí, ha sido dorado. Ejected, se llena toda la barra. Vamos a ver, vale. Yellow cancel. Oh, el culo. El culito. El culito, ese vale. Culito sexy. Toma, antiaéreo. Y el 6P, bueno. Ahí está, buen antiaéreo. 1-0 para SR, que avanza de momento. Esto va rapidísimo, ¿eh? Que para que no estés acostumbrado, esto es Guilty, a esto va folladísimo. Sí, bueno, con tu mal Dragon Ball, que me hago viejo. Totalmente. Una ronda aquí son dos supers level 3. Vale. Bueno, de momento, oye, Wizen, nada mal, pero es verdad que ese juego de contras es un poco arriesgado. ¡Dios! Sí. A tomar por culo. La Virgen del Amor Hermoso. Y encima se va. ¡Otro! Otra vez. Importa toda una mierda. Safe jump. Vale, pulso dorado, le va a hacer falta.
Y aquí ya es que situación. Vale, lo cancela, se pone safe. Toma martillazo. La armadura, toma por culo. Se levanta super. Con super, Hombre. Estás tú que bloquea. Ha fallado el quieta también, ahí, qué pena. Ya estoy por aquí. Vale, avanza. La presión, toma. Bueno, bueno, bueno. ASR. Bueno, pues dos command grabs. Le veo a Wizen falta experiencia contra Potemkin, ¿no? Porque si no sabes jugar contra él, aquí te arrolla. Como gustan los grapplers, en general. Ajá. Adivina, venga. Toma, toma, toma. Venga, venga. El hombre hace el combo, hombre. Wizen hace el combo, let's go. Vale, vale. Media distancia. ASR que está en matchpoint para avanzar por Winners. En el backdash ahí, para no le tira al suelo, sino le pilla grounded. Vale, ahora presión para él. Y burst directo, Burst directamente. Aquí que mantener el momentum. Toma. Hala, y es. Sí, esto tenía antes de stun ya. ¡Joder! ¿Lo mata? Ya nada. No, a ver, no, si tiene que hacer otro. Le mete un command grab. No, ha saltado, muerto. ¡Oh, no! ¡Mal burst! Ahí, vale, ahora a ver. Vive, ya tío. Ya tienes ganado. Y bueno. Entre strings, que no se diga. Hombre, algo está, tío. Vas a bloquear. Bueno, por favor. Pues la verdad es que ha ido rápido la cosa, ¿eh? 2-0 sí, para SR. Va a avanzar por Winners. Y ahora. Bueno, no sé si tenemos ya algún combate de la siguiente ronda que podamos poner, Musa. A ver si hago ahí. No sé, ¿tú has ganado, Brown? A ver, yo sí, yo ya he avanzado. ¿No? Bueno, Dan, si quieres jugar tú el tuyo mientras tanto. Yo tengo que esperar al más que ya le digo. Vale, vale. Vale, ¿quién está jugando? ¿Todavía todos? Teníamos de ronda 2. Vale, Brown tiene que esperar al combate de patata salvaje. Estamos. Dake ya ha ganado, ¿eh? El Dake Didak se puede jugar ya. Vale. Ah, pues. Estaría guay. Didak. Vamos a ver el chocolatito. Puedo jugar con el Maski, que el Gary, que el Garicoche hizo de Q. Así que puedes jugar con él. ¿Quién? Que puedes jugar con el Maski, que el Garicoche no está. Vale. Bueno, creo. ¿Qué me está contando aquí? No sé. Después subimos. ¿Nos oyes bien o no? Sí, os sigo flojillo a veces, pero es cosa nuestra aquí el local. Vaya, vaya. Pero más o menos. Hay palabras que se me escapan, pero más o menos. Bueno. Que. Bueno, vamos con el deck Didak ahora, ¿no? Venga. No sé si le puede pasar la sala a alguien por privado. Vamos a ver. ¿Esto va a ser Faust contra? Contra Ram. ¿A quién? La Ram, la. Ah, vale, sí. La espada. Esta no la conozco muy bien esta. Yo es que los que no son de los Guilty Clásicos no las conozco tanto. Mira, para que entendáis la Ram. ¿Este personaje o qué? Bueno, a ver, es bastante mediocre, porque era el personaje boss del juego, ¿vale? Cuando salió el juego, y que estaba rotísima. Así que la destruyeron totalmente. Le quitaron todo. Y ahora, bueno. Lo que hace es que te pone en la esquina y te mata porque es imposible bloquear nada de lo que hace. Pero entiendo. Hasta que te pone en la esquina es una puta mierda. Entiendo. Claro, y luego, teniendo en cuenta que eso te lo hacen todos aquí, ¿no? Pues es un... No, no, pero depende del personaje, porque hay algunos que, sí. Madre mía. Y encima tiene que sus combos son un poco con... Tiene como los dial combos del Mortal Kombat. Ajá. Tiene eso, pero luego sus combos son como Jaggers del Tekken. Es muy rarilla. Vale, vale. Bueno. Pon la sala si quieres para que vean la idea también y se puedan meter en la sala en stream. Pero el Edu igualmente les está pasando el invite de Steam. Estamos aquí, tiene que entrar Dake y Didak, porfa, que entren en la sala. Y después de esta partida vendrá, a ver... Después será el Brown contra el ganador de Patata Salvaje y Alpha. A ver, bajaba. Esta ronda no hay más, ¿no? Sí. Y después será el Squalobos contra Coque. Ahí es ASR contra Drown. Yo esa la quiero ver. Ese hay que ponerla. ASR contra Drown tiene que estar, totalmente. Sí, tiene que estar. ¿Quién? ASR contra Drown. ¿Esa? ¿En stream decís? Sí. Puede estar ya entretenida, la verdad, porque
cada creo uno que, es... creo que ya están jugando, ¿eh? Bueno, creo que ya están jugando. Si no la podemos poner, si no están jugando. Creo que ya están jugando. Ya están esos en la máquina, ¿eh? Cuidado. Ok, ok. Que se viene la fiesta. ¡Vamos, fiera! ¡Hostia, el David, chaval! ¡Dios mío, de cerebro gigante! Sí, ya puedes jugar, ¿eh? Ya puedes jugar. Bueno, pues Dave contra Didac. Paus contra Ram Lethal. Por aquí por el chat dicen que la Ram Lethal te mata de dos resets. Bueno. Bien. Totalmente. Puede, totalmente. Pero vamos. Pero... dos son resets que digas, bueno, me ha entrado. No, lo tiene que confirmar bien. Sí, sí, sí. O sea, el personaje en la esquina es muy bueno, pero es muy complicado. Tienes que mirarte muchas cosas. Tiene mil setups y mierda. Esta es la que han dicho que está en el Strife también ya, ¿no? Sí, sí. Vale. Esta es la que han anunciado. Está con la mitad de las cosas, pero sí, está. Otra vez. Mira cómo le está diagnosticando el Faust, ¿eh? Madre mía, Dios mío. ¿Cómo sabe que le van a cortar los brazos en el siguiente juego, eh? Pues por la gracia, como el Faust es súper simple, pues está casi igual. Así que... sí, está igualito. Patrocinado por el casino, ¿eh, Deik? Ahí. Sí. Hombre, hombre. Bueno, este matchup, ¿cómo lo veis? Porque el Faust, el Faust es bueno, ¿no? 100% para el Faust, o sea, sí. Sin duda. Es 4 para el Faust, pero vamos. Porque no se puede acercar a la rondeta en principio si no pone la espada bien. Sí. Tiene lo mejor entradas del juego, el Faust. Sí. Un poquito de RNG fresquito del Faust, me gusta. Pero no lo enseñes en torneo de más, que madre mía. Oye, la... ¿Por qué se ha muerto ya? Dios. Ah, porque es el Paul, tío. Vale, vale. ¿Qué estás? Bueno, wow. Bueno, bien, bien. Despierta, Empieza con la trucoteca el puto Paul, tío. Sí. Con la fuerza. Favor, tío. Está en esquina, ¿eh? Está donde habéis dicho. A ver si puede hacerla funcionar. No creo ya. Vale. Tiene que ser en combo. Si no es en combo... Madre mía. La inteligencia de este personaje no tiene límite. Botó un poco voy, me voy. Lo del Paul ha sido de siempre, ¿eh? Sí. Sí, literal, creo que es idéntico al del XX, el del reloj. Sí, es casi igual. Tiene objetos nuevos, pero lo demás... Quitando eso, solo... El RNG nuevo, pero todo lo demás es idéntico. Sus combos y todo. Bueno, pues a ver si puede hacer algo esta Ram Lethal, que de momento no ha podido jugar, Dylan, no le deja, ¿eh? La bomba, por arriba... Y le va a dejar. Y le va a dejar, le pone se la bomba. Vale, de vuelta. Vale, vale, aquí, a ver si puede jugar un poco. Venga, ahí está. Que no tropee. Nada, no tropee. Oh, la espadita. Tírale el gas en la cara. Toma. Ahí está. Toma por culo. Fuego y my way. Venga, salta. Tiene el personaje de un 50-50 abajo verde. Constante. Toma. El de bueno. No puedes sacar nada más ahí. No, podía matar, creo. Pero es jodido de confirmar esto. Ahí está. Pues 1-0 para Deik. Bastante cómodo. Bastante cómodo. Mira, el Faust es uno que no va a sufrir Strife, ¿eh? No, nada. No, Quito es lo mismo. Yo me acuerdo en la alfa, que era igual, ¿no? En la alfa, la beta. Bueno, bueno, sí, porque no tiene ni nada, ¿no? No, se lo han quitado. Vale. El daño bien, ¿no? Ah, no, sí, poco daño tiene el Faust. Y encima son combos que te lo puede hacer un subnormal. O sea, o sea yo cojo el Faust 2 minutos y ya soy un experto en el personaje. No, porque... hay que hacer los juegos intuitivos. Sí, claro, tú. No, es que el Git es muy difícil, que sí juego Faust. Sí, juego Faust. Madre mía, pobre Didac, lo que le está haciendo Deik, le está dejando jugar. Le sacaba el patrocinio de la LEG ahí, la gasolina, el petróleo. Le lleva el Faust. Yo pensé que se escape. Vale, toma bomba en la cara, venga, ala, ya está. Y a la esquina. ¿Qué será? ¿Luego Verced? Sí. También la RAM tiene menos vida normal, ¿eh? Vale. Está pasando por encima ahora mismo, no bloquea. El triple low. Puedo go in my way, soy buenísimo. Puedo go in my way. ¿Cancel? ¡Oh, qué buena lectura del Burst! ¡Qué buena! Buena. ¡Qué buena, tío! Buena lectura del Burst. Bueno, pues bastante paseo de Deik, que va a avanzar por Winners. Y ahora vamos a ver el Brown contra Patata Salvaje, en principio. Buah. A ver. Esto quiero verlo porque Patata es una joven promesa.
Bueno, este es de la escuela de Dragon Ball. ¿Se ha puesto a jugar ahora? Se ha puesto la Guilty, que está full. Con el Johnny, como no. Johnny. ¿Johnny? Sí. Del Vegeto al Johnny. Es un chico listo. ¿Cómo vienen los jóvenes, eh? Si lo piensan, los cabrones. Joder. ¿Cómo que este? ¿Por debajo del top 10? Quita, esto no lo quiero. Bueno, el Johnny es complicado, ¿no? ¿O es mentira? No es el más complicado del juego, pero jugarlo a un nivel de verdad alto sí que requiere mucho. Bueno, el que tenemos por aquí también con el Johnny es Cristo, es el Uriel, ¿no? El Uriel literal es que cuando lo veis en partida vais a decir, hostia, ¿pero qué es esto? ¿Ha puesto aquí un combo vídeo el tío? Bueno, es un torneo. Este chico lleva jugando con el Johnny desde hace literalmente 15 sí. años. O sea... sí. Y encima el pavo lo juega con mando. Yo no lo entiendo. ¿Cómo puede hacer eso? Te hace unos combos que literal, o sea, son 20 veces más complicados que el combo óptimo. Ni siquiera son óptimos, ¿eh? Duran el doble. Se regala, hacen... ¿no? Pero da igual, te lo hace perfecto. Y te lo hace incluso con 7 frames de delay, da igual. Ya era muy bueno en la época del reloj y tal, y ahora es pues igual de bestia. Oye, que encima que en esa época el Johnny era una puta mierda, pues ahora, claro. Ahora no es una mierda, ¿eh? Bueno, aquí los tenemos. No. Oye, tengo que decir que soy muy fan de los lobbies del Guilty Gear, ¿eh? Sí, poca broma, son los mejores que han salido hasta ahora. Pero he flipado, he estado investigándolos antes y son la hostia, tío. Sí, tiene hasta modo training, es súper cómodo entrar a jugar y ya está. Ah, hostia. Luego, los lobbies grandes, los de entrar en regiones, es una puta mierda, pero bueno. Lo que hay. El Brown es científico. Juega con el Venom. Bueno. Bueno. Ante todo. Bueno, científico, sí, requiere. También está roto, ¿no? Pero... bueno, a ver qué tal. Bueno, en este juego es muy bueno, ¿no? Sí, es top 5, el Venom. Y este es posiblemente el único matchup que Johnny pierde. ¿En serio? Sí. Pero bueno. Bueno, vamos a ver el señor Patata, que en el Dragon Ball jugaba con el Vegeto, que no era muy de listo. Aquí, bueno, a ver qué tal. El tío juega, la verdad, para abrir el Dragon Ball juega muy pausado. Qué buena baita, no empieza mal, ¿eh? Bueno, es automático, pero sí. Ante todo, quitar mérito. Ahí. Vais a ver que hace ataque ese que se levanta, el 2H, lo hace y te hace un 50-50, que te lo hace. Oye, bueno, cómo empieza el Patata, ¿eh? A la esquina, el como perfecto, knockdown, e imbloqueable, ya está. Imbloqueable, sí. Bueno, esto para la gente que nos esté viendo y no conozca un poco, el Johnny tiene unas monedas, que veis abajo de la barra de Super, tiene unas monedas. Esas monedas lo que hacen es potenciarle el sablazo que hace, ¿vale? Y hace que tenga más rebote, más daño, etcétera. Y si te ponen la niebla encima, básicamente no te puedes cubrir el espadazo, con lo cual te puede hacer imbloqueables, que no están bien, ¿no? No están bien para nada. Son bastante absurdos. Y aparte las monedas en block son plus 20, ¿sabes? Como tiene que ser. Hombre, y luego... es que míralo. Dios, ¿cómo? ¿Lo que le ha quitado? ¿Lo que habla? Sí. ¿Qué le está haciendo? ¿El Johnny? ¿Pero qué le está haciendo al pobre Brown? Ha fallado. Ahí está, venga, no te pongas nervioso, vamos. Uf, cómo ha bloqueado eso, pero le ha agarrado. Ahí está, comiendo la presión. Vale, el tiendo el mata. Ah, está muerto. ¡Oh, buen boost! Vale, ahora le toca a Brown. No, el throw. Es que el Venom, si no pierde el momentum, se come una polla. Se come una polla. Tiene unas... Es el personaje con peor defensa, diría el juego, casi. Bueno, 1-0 aquí del señor Patata, representando a la escuela del Dragon Ball un poco. Además, el Patata es súper joven, creo que tiene... Sí, 18. Acaba... empieza 16, ¿no? No, 18, empieza la 1 y nada. Ah, vale. Pero sí. Uf, ahí está. Eso es lo que tiene que hacer el Brown, el 6P, que cubre todo. Es el botón de los dioses. Esto, Patata arrollando al señor Brown. Está arrollando. Venga, Brown. Que te pongas nervioso, hombre. Que te va a ganar un joven. Castigado contra la pared. Sí, ese es el snipe. No pega el combo. Llega a bustear. Sale para abajo. Se pone las bolas de billar, pero para bolas las que tiene Patata, ¿eh? Que solo barra para adelante. ¿Lo mata de esto o no? Y Juan del Hierro Mancate. ¡Oh, no! ¡Se viene! ¡Cúbrete esto! Y ya está, GG. Si no puede hacer nada. ¡Wow! Hay gente que dirá que machaques y que o cagas Bleach, pero mienten. Es todo mentira, ¿no? Es todo mentira. Como aquí tiene, por ejemplo, el botella que te dice: no, mi imbloqueable le hace Bleach y puedes escapar. ¡Come la polla!
las teorías esas, ¿no? De, no, no es inbloqueable porque en realidad... Sí. Es top 2, pero es que tiene carencias, ¿sabes? El personaje. Bueno, tres cuartos de vida, bustea otra vez. Es que Brown no ha podido jugar todavía. No. No está jugando nada bien. Bueno, venga, tú. No ha podido confirmar. Toca, perfecto. Bolitas, el setup, 50-50, se lo cubre. Vale, monedita. Difícil ahora y el throw es suficiente. Patata salvaje. Está. Wild Potato. Madre mía. Wild Potato avanzando por Winter. Este chaval, tío. Este chaval es impresionante. Estos jóvenes, tío. Es que claro, vienen con la edad, con el buffo de la edad y no está bien. Que pueden reaccionar a cosas, tío, es horrible, tío. Nos es horrible. Toca ahora Squalobos contra Coque. Uf. Oh, ya está. ¿Qué tal, Brown? ¿Cómo te ha puesto, eh? La verdad es que sí. En un momento. Me ha hecho las tres cosas de Johnny y se acabó. Oye, me ha gustado la parte en la que te has levantado con la niebla encima y te han muerto. Sí, no. Quería hacerte dunk en las dos y no me ha salido. Sí, es que es imposible esa puta mierda. Bueno, vamos ahora con el Squalobos contra Coque. Esto va a ser contra qué? Contra Johnny otra vez, ¿cómo no? Ah, o sea, Juanito gusta, ¿eh? Sí, bastante popular, la verdad. Junto a la Viking es impresionante, ¿eh? Lo juegan bastante. ¿La Viking es buena? Top 7, que no te engañe. Vale. Que no te engañe nadie. Oye, cuando tú no estabas, Brown, que conste que aquí se ha dicho en este Discord que el Venom está hasta arriba, ¿eh? Pues sí. Ah, vale, tú eres negacionista, ¿no? Es que en este juego, cuando un personaje está roto, es que no puedes negarlo, se nota. No. Es que cojo y cargo tres cosas y está roto, es que no sé. Bueno, pues este tenemos a Coque por aquí. A ver el señor, el jefe de los tiburones, ¿dónde está? Con ese chip. Bueno, he dicho que el único matcha que pierde el Johnny es el Venom, pero también el chip también... El chip le da guerra. Puede jugarlo. Le da guerra también. Vaya, ¿eh? El Johnny, Leo y Viking son literalmente la mitad de la comunidad. Es un escándalo. Toma. El Leo, ¿qué pasa? Que no es tan bueno, pero es literalmente para deficiencia mental pura, ¿no? Sí. Es así. Es, o sea, es el autocombo. Pues antes estaba el Leo. Ya. Para allá. No. Tío, easy to play, hard to master, el Leo. Bueno, pues vamos cuando allá. Digo, es hard to master, no el Leo, el juego en sí. Vale, pues vamos allá. Coque contra Squalobos. Chip contra... Se viene la cocaína, dicen por aquí. Sí. Bueno, es que el Chip ha sido toda la vida de ir un poco hasta arriba de coca, ¿no? El chip es de cocainómano y bueno, el Squalo es químico, así que crees que hace con su tiempo libre. No, el Squalo además que tiene cara de meterse coca de ser otro adicto. Hombre, con esas melenas. Tiene pinta. Sí. Mira. Lo que vas a ver es... También te digo que yo creo que el muñeco te lo pide un poco, ¿no? No, lo requieres. Pero también es cocainómano, pero es como que tiene que subirte el IQ mientras te tomas la coca. Porque como te pega un golpe, ¡Oh! ¡Qué buena! Vale, aquí... Buena. ¡Oh! El combo, bueno. Creo que no podía combarlo realmente. Vas a ver, un golpe y se va a morir. Para la gente que no lo sepa, el chip es el muñeco que tiene menos vida del juego, ¿no? Sí. Tiene el que menos vida y casi el que menos stun también. O sea, que lo matan de... va encocado, pero también lo paga, ¿no? Sí. Lo matan de dos golpes, pero literal es el personaje con más opciones del juego. Vale. De hecho, hubo una versión que era muy bueno, ¿no? Sí, la anterior, Rev 1. Es cuadro que vas encocado. Dale, es que no para ir para adelante. Es que... puede parar, ¿eh? Le tira la niebla. Casi que la niebla esa, viendo al Squalo como pueda, se la quiere snifar, ¿eh? Vale, presión. Vamos a ver a Coque. Toma. Squalo quita, que dice, quita, Squalo que dice, a mí no me gusta el Coque, me gusta la coca, pero no le sale bien. Vamos a ver. Vamos a ver aquí neutral tirando el teleport falso para baitearle. Confirma, ¿no? Gamba Blade. Salto en pared, a ver, se mete en corner, sale otra vez, va para adelante como un animal. Rejected, le ha hecho la del Tinder, hombre, por escuadro, tío. Rebote en pared, mucho daño, falla el combo ahí, la agarra. Ok, se viene, toca, y ya toma por culo. Vale, bueno, pero escuadro, cálmate. No. Déjate teleport un poquito. Estate quieto un ratito. Estate quieto.
puede parar, ¿eh? ¡Uburst! Le tira la segunda moneda. Da igual. Se tira para adelante como un animal. Venga, 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 no lo pes. Coque con mucha ventaja y ahí está Tradea, pero a favor de Juanito, 1-0 para Coque. Ahí he intentado cancelar el momentum, pero no le ha salido y se ha ido a tomar por culo. ¿Cómo que Gamba Blade? El Gamba se pone a jugar en Batman y morimos todos. Qué asco, qué asco. Calla, calla. Gamba, no juegues al juego, por favor. Es que es un muñeco de Gamba el Batman, ¿eh? Sí, ¡oh, no! ¡Esta mecánica no! ¡No! ¡GG! ¡Se acabó! ¡Un placer! ¡Oh, no! ¡El Danger Time! A tomar por culo, no quiero, no quiero. Danger... No quiere. ¡Ah! ¡Buen puto! ¡Toma! Me tiro para adelante 6-3. Es que. ¿Para qué hacer otra cosa, tío? 6-3. ¡Au! Le está dejando de jugar muy a gusto a jugar. Lo intenta, el jugador va para adelante, pero siempre se topa con los piños del Johnny y pierde un montón de vida. Ese te sepa antes sin pensar. El Danger, que cuando clasean dos piños, tiene posibilidad de que pasen cosas que no deberían pasar. Mira, el Danger Time es básicamente que cuando tradean dos golpes y clasean, hay una probabilidad de que el juego sea el Mario Party, ¿verdad? Sí, básicamente. Mario Party. Asisten World con el Mario Party están un día, ¿eh? Todos los vale, juegos. Buena por parte de Coque ahora que lo tiene bastante de cara. Vale, confirma. Le va a ir al como un slow. No podía castigarlo ahí. No podía, vale. Pone la moneda. El cuadro va muy loco, pero no consigue nunca una ventana de oportunidad, sí. ¿Sabes? No mete ni uno, el cuadro. Venga, métete más cocaína. Tiene mucha barra de super también. Serpan no puede parar quieto, pero no consigue nunca pillarle. Y ahí lo mató. Sí, es que se está. Esto es cuadro, tío. Sí. No voy a hacer nada. Cuadro, no voy a hacer nada. Esto diré luego en privado. Coque. Coque que va a avanzar por el winner side. El señor Coque McCoke. Y ahora tenemos de la ronda. De la ronda vale. De Winner Quarter. Mira, podemos ir jugando el Frank Botella contra contra Deik. Que por arriba falta todavía. A ver, déjame un momento. Si tenéis que jugar vosotros, chicos, jugad, ¿eh? Sí, yo tengo que jugar ahora. Vale, vale, jugad. Vale. Sí. Si me tenéis que dejar solo un rato aquí, no pasa nada, ir jugando. Ok. Vale, Frank Botella contra Deik ahora. Vamos a ir avanzando por ese lado, por el lado de Win. Hay ronda 3, ya, vale. Esto es para top 8, ya. Es para top 8, vale. Pues esta es para entrar a top 8 aquí. Top 8 por winners, eh. Top 8 por winners. Así que uno de estos dos va a entrar a top 8 por winners. Vamos a ver, creo que estoy solo ahora que se han ido a jugar estos dos. Así que yo voy a. Dale polla. Y Fran Botella, sé que juega con el Tagger en el Blast. No sé si aquí juega con el Potemkin, ahora lo veremos. Me molaría, ¿eh? Fran Botella contra Deik. Van a estar ahí en la sala. Vamos a ver. Esto es para. Recordemos, para entrar en top 8. Creo que está el player. Para entrar en top 8 por winners, gente. Para entrar en top 8 winner side. Deik contra Frank Botella. Ya está. Ya podéis jugar, ¿eh? Ya podéis darle. Estamos listos. Me parece que no es potente. No es potente. El Frank Botella por encima de Grappler es. Paperfucker, y eso creo que aquí lo vamos a ver. Así que vamos allá. Aquí está. Va a ser este Faust contra efectivamente nuestra amiga Elfeld. Ya sabemos. Esta mira, me la conozco un poquito. Con el tema de las granadas, los intoqueables, la presión en esquina. Creo que en esta versión está un poco rebajada porque sé que la anterior estaba para apagar la putísima consola. Pero bueno. Vamos a ver, porque a Deik lo vimos muy cómodo la ronda anterior.
Y a ver qué tal con esas granadas, Elfel, con ese sonido con la escopeta también. Vamos a ver, ahí va, ese entiendo que era abajo Dubus. Skin ahora, vamos a empezar ahí con la presión. Ahí está la granada que va a explotar en 2 segundos. Y Paitel Burst no conectaba. Presión que continúa para el señor Fran Botella. La dive que conectaba bien, presión para él. Y el último airdash le pillaba con el low. Mucho daño aquí, mucha presión en esquina. No va a tener boost para salir de esta. Adelante y le mete todo el glitch. El overhead que entraba, ese overhead de 200 frames que no conecta. Y ojo, porque creo que ha salido el meteorito. Esto es casi la mejor opción. Otra vez el overhead, ahora sí lo bloquea. Pero cuidado, la barra de guardia, que eso provoca el counter hit. Muchísimo daño de este Faust en 2 contactos. Counter, no llegaba a confirmar con la standing LK. A ver, y ahora pueden Roman Cancel. Es suficiente, suficiente, suficiente. Sí, Slash. Primera ronda para Dake. Y ahora vamos a ver. Vale, empezamos con esos piños de media distancia que llegan tan lejos para Faust. No hay antiaéreo y lo peor es el cambio de posición. A esquina. Granada, va a petar, va a petar, va a petar. Bien, le fuerza el burst otra vez. Bombas. Pero protegiéndose bien Elfel con ese zoneo de la pistola. Saltaba buen 6P, pero no consigue confirmarlo. Llama el objeto, le toca la barrita de chocolate, como le gusta al Calvo. Da la presión, sale de esquina. Y bien, con antiaéreo, esto va a ser bastante pupa. Y setup de la granada otra vez, vamos a ver por dónde viene ahora. Consigue salir, pero le pilla en el aire. La presión aquí para el señor Botella. A ver, tiene la barra cada vez más cargada. Quiere intentar salir, pone la barra, pero no le deja tampoco aquí Fran Botella. Y esto va a ser el primer combate para Botella, bastante cómodo. Lo está poniendo bastante, bastante del revés, sobre todo en esquina. Primera partida para el señor Botella. Vamos a ver si Dake puede despertar. Ha tenido momentos, parecía que podía salir de ahí, pero es complicado. Elfel que está teniendo buenos resultados. Volvemos a la media distancia, a ver si aquí Dake puede estar más cómodo. Elfel también tiene herramientas ahí, vale, le pillan counter. No confirmaba ahí, lástima, ahora sí. Que fuerza el bull, de hecho. No quiero lidiar con esta presión. Y ahora ganamos un poco ahí. Le llevan counter hit otra vez y pull instantáneo. Barrilacho de aceite, vamos a ver. Mucho daño aquí de este Faust, prefiere el setup. Tira martillo, otra vez la plataforma. Sale de la esquina. Recibe un poco de daño a cambio, pero esto le sale bien a Dake con esta ronda bastante más cómoda. Un poquito de chocolate, ahí estaba ese overhead instantáneo prácticamente de Faust y de overhead. No le quiere dejar salir de esquina, pero lo consigue. Para atrás, ahora buscaba el 6P ahí. Lo pillaba con la dive. Vale, presión, bloquea, 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 bloquea. Pero esto le va a aumentar la barra de guardia. Cuidado con eso porque va a acumular bastante daño. Le pillaba intentando saltar. 1, 2, 3. Otra vez la granada, Botella aplicando muchísima presión, buscaba el blitz ahí, le tocaba caer. No confirmaba cómo, no llegaban, creo que era por distancia. Vamos a ver ahora, bien, bien cancelando para intentar pillarle ahí. Otra vez el martillo. Y ¡oh! Ahí te va el boost, perfecto. No consigue nada, sin embargo. He bloqueado el 6P, pero le cambia la trayectoria del salto. Con la dive. Y match point para Botella. Match point para el señor Botel. Granadas otra vez. ¡Oh! Bien baiteado ese burst. Y esto lo va a pagar. ¡Dios! La cantidad de daño baiteando en ese burst después del stagger. ¡Durísimo! ¡Durísimo el daño de esta Elfel! Esta ronda le acaba de salir perfecta a Fran Botel. Lo tiene dificilísimo Dake. El Roman Cancel. Una más quizás aquí. Y de hecho, puede que mate, ¿no? Todavía no le deja un toque. Buscaba el blitz. Ahí, perfect. De manual para Botel. El señor Botella que va a avanzar al top 8 por winners. Pero David. Pero David. Madre mía. Bueno, bueno. ¿A ti cómo te ha ido? Bien, bien. Bueno, tú tienes otro combate, ¿eh? Si lo quieres jugar ya, Dan. No, ¿contra quién tengo? A ver. Tienes a Seu350. El Shano, tío. Ya, así que bueno, nosotros por stream vamos a pasar ahora el Uriel Legión contra. ¿Era? Pues me voy. Ahora vengo. Vale, hasta luego. Uriel contra Patata, Mirror de Jonis. Uriel, leyenda del Guilty Gear, donde las haya. Bueno, de este chico podríamos contar un. Os podía contar un montón de historias de hace 15 años, de la época del Reload. Pero este chico lo conozco desde hace.
montón de tiempo y sigue activo todavía en la escena de Guilty Gear. Compartimos un tiempo el juego, ese Reload. Hubo un montón. Había en su día un pique ahí entre las comunidades. Hay muchas historias de salones del manga, de combates entre comunidades con su Johnny. No sé si está por el chat, pero me alegro de verle por aquí. Un saludo para él. Sé que todavía sigue jugando al Guilty. Pero hay mucha historia aquí, hay mucha historia. Y mola mucho ver que estos jugadores todavía están en activo. Mola verle por aquí, la verdad. El torneo de selecciones, exactamente. Sí, sí, fue increíble aquello. Y la verdad que es un jugador con una calidad tremenda, tremenda. Hombre, Neil, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Señor Uriel. Y esto va a ser un mirror de Jonis. Creo que aquí Patata Salvaje va a ser bastante Skulet. Va a ser bastante Skulet. Pero bueno, hay que aprender de los mejores, ¿no? Hay que aprender de los mejores. Acércate a la máquina para que se... Bueno, si os gusta el juego, ya sabéis, lo tenéis en Steam. Creo que está la versión completa, creo que está por 20 pavos. Está súper barato. Os recomiendo que lo probéis. Y además tiene bastante contenido de single player, tiene desafíos. Y esto es para entrar en top 8 por winners. Recordemos, top 8 por winners. Este Uriel contra Patata Salvaje. Tiene un pequeño desync aquí, pero bueno, nada que no estemos acostumbrados. Y el que empieza un poco con la directa. Recordemos, esas monedas que potencian los movimientos. Pero Patata Salvaje dando guerra, dando guerra, quitándole el boost ya al señor Uriel. Aplicando presión, cuidado con Patata Salvaje, que está dando guerra, que está dando que hablar. Vale, ese Yellow Roman Cancel. Presión ahora otra vez para Uriel. No, se la interrumpe, pero yo también toco. Y el burst es instantáneo. Ojo, ese Yellow Roman. Vale, vale, va a conseguir el rebote en pared. Otra más. Le pone la moneda con bazo por parte de Uriel. Propia para la parte final ahí. Y el stagger que provoca. Confirma, suficiente para matar. Todavía no. Todavía sigue con vida aquí Patata. Cuidado porque bloquea. Buen whiff, buen castigo en whiff. Vale, vamos a ver si puede hacer algo. Le mete el super, ¿es suficiente? Con Hellfire, no, todavía no. Y ahí está Uriel, que se antepone. Pero bueno, ¿cómo está jugando el señor Patata? Wild Potato. Pero Uriel, muy fuerte, se antepone. Chocan las monedas al aire. Estamos en el casino, estamos jugando con las monedas. Uriel controlando la media distancia. Le pilla con el Mistfinder ahí. Acaba el dash, interrumpe también Uriel, dice no te regales, sé lo que puedes hacer, yo también lo hago. Le interrumpen la presión mutuamente, quiere salir de esquina, vale, se hierra un Roman Cancel, pero dropeaba ese confirm, vale, cambio de lado incluso, fallaba el combo también Uriel aquí, la moneda para continuar presionando, no para el uno tras otro, salía de esquina ahora, vale, lleva un Roman Cancel, va a ser un grab, no llegaba a meter combo ahí. Toma, ya estoy por aquí. Ya estás por aquí, ¿vale? Estamos aquí en medio de el Patata Salvaje contra Uriel. ¡Vale, Bustea se lo baitea! Bueno, ya, Uriel es yo creo que uno de los favoritos para llevárselo, ¿no? Uriel, si no ha dejado de jugar… Es que ha habido una temporada que no sé qué ha hecho, que ha dejado de jugar y ahora ha vuelto. A ver qué tal, a ver qué tal le sale. De momento va bien, por lo menos. Ha vuelto, ¿no? Ha retomado… Bueno, esto es como ir en bici un poco, ¿eh? Sí. No se olvide. Bueno, vale. Empezamos el con señor. El throw. Empieza la fiesta, ¿eh? Y empieza ya los conmovidos de Uriel. No va a fallar ni uno. La ejecución de este... Mira, mira, ya te lo he dicho ahí. Ya la ha fallado, me castigo. Pero ha sido conmovido total ahí, cancelarlo en el T. Madre... Oh. Ah, como hacía, ¿vale? Lo que estaba haciendo, ¿eh? A mí que se ha agujereado. Sí, seguramente. Ahí está. Esto va a ser suficiente. No sé si va a querer baitear sí. El burst aquí. Sí, lo ha hecho. Estaba haciendo una... No ha cambiado bueno, el pavo, sigue siendo el mismo pavo. Está enfadado bastante Uriel, que está a una ronda de entrar en top 8 por winners, lógicamente. Lo esperado, ¿no? Patata Salvaje intentándolo, pero bueno, se ha encontrado con una leyenda del Guilty Gear, le está dando bastante la talla aún así. Bastante bueno Uriel. Vale, interrumpe el dash. Levanta con el tech ahí, le pilla. Mistfinder. Válido el combo, pero we take those. Y esta vez no baiteaba el burst, conectaba. Sí. El Johnny tiene muchos combos que son automáticos para baitearlo, pero sí, sí. Pum, pum, pum. Venga. Ahí es automático, ahí no puede bustear. Ahí al principio sí, porque está muy cerca.
Le interrumpe con el super, ¿le va a dar? No, porque lo cancelaba, no hay castigo. No, no vende eso. Sí que vende, pero tiene barra, da igual. Ahí está Uriel, que top 8 winners para sorpresa de pocos. Pero bueno, aún así, Patata también le ha tocado. Le ha tocado rival muy alto. Y vamos a poner ahora el Thunder contra Coque. Antes de. Porque no tenemos rival todavía para SR, así que vamos con el Thunder Coque. A ver, yo pongo esto. Vale. Tangot Hibiki esperando. Está jugada fútbol, ¿eh? Musashi. Está jugando para Oliver y Benji, ¿no? A ver quién está en la Brague. ASR ha ganado Drown. Thunder ha ganado Borjus. Que bueno, si lo hemos visto. Y botella al David. Bueno, el botella que se lleva la Elfel, como no va a ganar. Menudo muñequito. Muñeco. Estás vivo tú, ¿no? No, ya me fue. Ah, ya te han peinado, ¿no? Vale. Sí, me han peinado. La verdad es que se han puesto el día. Me han peinado, pero bien. Vamos a ver. Este Thunder contra Coque. Esto es Jaco contra Johnny, entiendo. Uh-huh. La Jaco no la aguanta ni la gente que juega ulti, ¿no? Dime. Que la Jaco no la aguanta ni los que juegan a Guilty Gear, no le gusta a nadie, ¿no? Es que no juega, es que no sé, es raro, o sea, no sé, uno juega a Guilty Gear. O sea, el Thunder está coge porque le mola, ya está. Qué muñeco más feo me parece este, de verdad. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Es que es un muñeco. Bueno, de poner porquería literalmente. Este es un Vegapatch, ¿eh? Sí, bastante, es literal el de Vegapatch también. Si jugar a Vegapatch, bueno, ¿cuál es? El que está bastante bien también es el que tiene enfrente, ¿eh? A Johnny sí, madre mía. El problema de la Yago es que una vez tiene el plan hecho ya no puede salir. Venga, otro, vamos, venga. ¿Cómo lo está poniendo de porquería? Toma. Es increíble. Bueno. Nada. Es el ahí putísimo el Mario Party. Tú tiras super, olvídate. Es espectacular este muñeco. Los niños se chipean la vida, que no veas, al menos no te matan. Toma, amaseando el DT, fastidale, bustea un desposeso, venga. Haciendo ahí la Dive Kick. Ha quitado vida, Sí. Era un buen start del 2. No juego a Alexar y sé que este muñeco es el que más odio del juego. O sea, jugar lo sé al 100%. Sí. Yo, a mí no me gusta. Encima. El Thunder es un guarro. Lo tengo que decir, es un guarro. Bueno, no le ha dejado jugar mucho, Madre mía, el Thunder con la Yako. Se juega rollo muy guarro. De Tick Crows. Poner miedo en la pantalla y nada. Literalmente las chozas del Clash Royale, es que es verdad. Yes. Está jugando al Clash Royale, puto. Juego de móvil, Guilty Gear, Exile Strike. Está jugando a un juego de móvil. Bueno, va a plantar los minions. Mira qué contentos salen, Sí. Te voy a reventar la cabeza, ven para acá. No, a las casitas les puedes pegar y tal, ¿no? Sí, tienen tres vidas. Pero el problema es que tienen un trío de invulnerabilidad y te tienes que esperar para pegar al siguiente hit. Bueno, este personaje no es muy bueno. Es que en realidad no es muy bueno. Casi salió. La presión. La campana. Se mete la campana. Mira cómo viene el ejército. Vale, por fin. Voy a jugar un poco con qué. Mira el Blitz y le sale el Rejected Match Point para Thunder para entrar al top. No intento el agarre, no sé qué pasó, pero mira. Ese piñón te crossea de gratis también. Venga, toma. Tienes monedas, pero con esas monedas se compran las chozas de Clash Royale, mira.
Claro, yo te digo. Clash Royale gratuito, free to play, ¿sabes? El trial de 14, ya. Vale, vamos a ver, le pone la choza encima. Oh, el agarre. Se que dropea ahí el combo. Voy a seguirlo ahí. Antes le está pasando por encima completamente. Ahora, buena defensa, pero le pilla con el grab y se dijo más grave. Sí, se dijo más grave. Oh, ahí está. Me hago de daño. Marlo. Que pegándole a las casas, desesperado, dice por favor quítame esta porquería, pero es que tú te enterando poniendo más. Tirar. Tirándola porque no sabes cómo la odio. Sí, tú ves a por ella, sí, sí. Mira quién viene, mira quién viene una Puma. Dios, me ha llenado la pantalla de basura, tío. Bueno, pues Thunder, que bastante cómodo, va a pasar al top 8. Y ahora tenemos que esperar al ganador de ASR que vaya entrando en la sala si quiere ya. Tenemos que esperar al ganador de. A ver, a ver. Hostia, que queda el Dan y el. Sí, están jugando el Dan Seu y cuando acaben. Pero bueno, que vaya entrando ASR si quiere a la sala. Tu. Sí, que vaya entrando ASR. Y ya estamos en top 8, qué rapidez lo vete. ¿Has visto qué bonito de Guilty? ¿Te lo pasas bien? No pasa nada y han pasado 2 horas solo. Tienen 2 horas más para jugar. Me da el Thunder de por vida por eso. Bueno, a ver, es que hay personajes que aunque sean un tier, no tienen por qué tener el gameplay más agradable, la verdad. Es una cosa no lleva. Bueno, el Fang es la viva prueba de ello. Sí. El Fang es la viva prueba de ello. Recordad que el Loser Side se puede ir jugando todo. Una señora SR con su Temkin por aquí. Y sobre todo, recordad, si os gusta el Guilty Gear, si queréis, está molando lo que veis y decís, tía, quiero aprender, ¿quién me puede enseñar? Tal. El señor Dake ACR está en el chat poniendo el enlace al Discord donde tenéis un montón de gente para aprender a jugar y para empezar. El señor Patata Salvaje lleva jugando un mes y aquí está peleándose con los mejores. Hay un montón de gente empezando. A mí Patata Salvaje me ha reventado. No hay excusa. Hay un montón de gente. Dake. Bueno, Dake, Fake. Es que lo estoy pronunciando bien, creo, ¿no? Dake, Fake. Sí, sí, Dake ACR, como. Vamos, llama de David, como quieras, pero es Dake ACR en el chat. Claro, ya está. Claro. Si no le llamáis Faust retrasado en casa. Está. Estoy pronunciando bien, soy un. Jugador. El Faust del Discord, ya está. Estoy fit. Hola. Pero te toca jugar otra vez, ¿eh? Patata lleva 400 horas en un mes, no es tan difícil. Bueno, oye. Cada uno. Oye. Que es joven, que aproveches, tío, que es joven. ¿Te gusta? Le habrá gustado, porque si no, no juegas tanto rato, ¿eh? ¿Cómo habéis quedado? 2-0. ¿Quién ha ganado, Dan? Yo. Vale, pues tienes que jugar en stream contra ASR. La clásica, ¿cómo no? Un torneo en el que no salga ASR contra Dan en stream. Oye, ¿juegas Slayer full? Sí, claro. ¿Y este matchup sigue siendo como en el reload, que no se puede ganar? Pues claro. Sí. Claro. Vale, era por curiosidad. Sí, sigue igual. Bueno, antes era peor porque el Potemkin estaba hasta las trancas, ahora no, pero sigue siendo lo mismo porque el Slayer la ha nerfeado también. Claro, es que antes el Slayer por lo menos estaba hasta arriba, pero es que ahora ni eso, ¿no? Sí, los dos estaban hasta arriba y podían, ¿sabes? Dejarte en el suelo y que no te levantaras. El Dan sigue siendo mejor que yo, así que F. Bueno, pero ASR, eso. No. Al Sano, o sea, al CVSS, no le digas nada, ¿eh? Y a CR tú tampoco, cállate, que me puedes robar fácil, cabrón. Que lo sabes perfectamente. Vale, ¿tienes el link a la sala? Voy. Vale. Está aquí, ¿verdad? Ahí está. Bueno, insisto, gente, si os mola el Guilty Gear, tenéis el link que está pasando el señor Take ASR por el chat para el Discord, ¿vale? Podéis entrar y aprender a jugar fácilmente. Y ahora tenemos el Dan contra SR, Slayer contra Potemkin. Slayer, un personaje que todavía no ha sido anunciado en el Strike, pero será anunciado, aunque Dan no quiera. No, eso no va a pasar y me silencio. Sí, siéntate. ¿Qué vas a meter aquí el hitbox?
Bueno, bueno. A ver, 6H, ¿qué hace? No, lo sé. El Dan está muteado, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Bueno, pues a ver este Dandy caballeroso. Es que el Slayer mira cómo fuera el pico muñeco. Que no puede hacer, o sea. De hecho, estos dos son los muñecos que van volando el juego. Vale, muy dorado, ¿eh? Esto es muy bueno para el Slayer. Presión de señora. ¡Uh! ¡Esto va a doler! Bueno, podría haber dado más, pero SR hace eso. Le quiero dejar más down. ¡Tiene la ambulancia por él! ¡Pum! ¡Toma otra vez! ¡Venga! ¡La ambulancia por él! ¿Y si tiene la ambulancia, no? ¿Te has escuchado la ambulancia aquí? Sí. Tengo la puesta, pero se escucha todo. Bueno, bueno, pues la primera ronda para SR bastante cómodo. El señor Dandy, que no se puede mover, no le deja Potemkin acercarse en el tramo molesto. Le pilla con armadura también. Suerte se Sebagdash con invulnerabilidad. Y ahí está el mordisquitos. A la que empiece a bloquear contra Dan, va a perder. Vale, ahora sí. Le pone un poquito de presión. Aquí le gusta. Esto ya le gusta más a Slayer. Pilebanker, otro. ¿Me estampa? Claro. Daño y reset, bocadito. Lástima. No tenía barra, pero sí, bocadito y se acabó. Qué rico. Bueno, bueno, cómo viene Dan, ¿eh? Vale, counter. Presión ahora. Ojo a 6H. Vale, suficiente para conectar. Dash, agarre a la esquina. El 6P, le va a tirar boost. Vale, presión. Oh, no, solamente un hit de armor. ¿Esto puede ser la muerte? Sí, esto sí. Ahí sí que podría. Oh, buen reset y perfect de Dan. A pesar de la primera ronda, ¿eh? Sí. Ha dicho, voy a pensarme en neutral. Voy a reventarle, hostia, ya está. Bueno, la verdad que el daño del Slayer cuando te pillan. Master. ¡Pumba! ¡Otro! ¡Cabado en el suelo! ¿Otro más? Dame otro más. No le deja Dan. ¡Oh, counter hit! No quiere. Vale. Otra vez Blast. Vale. Ya. ¡Dorado! Sí, esto va a quitar mucha vida. Esto va a doler, sí. ¿Dos supers? ¿Sigue? Sí, si no, si no hay reseteas. Sí. Oh, vale, la Tangle, lo tiene fuera. No. Eso era un maseo de mayonesa. No me salió. ¡Oh, buena! ¡Pero counter blitz! ¡Ojo! ¡Pepa! ¿Otro? ¡Oh! ¡Oh, shit! 2 Coman Grabs y estás fuera, ¿eh? Vaya. Potemkin nunca está fuera, ¿eh? No puede hacer nada contra el Bagdash. Me ha asustado. ¡Oh! ¡Le pilla el Bagdash! Sí, es muy mítico esa mierda. Vale, el Potemkin. Me activo esto. ¡No veo nada! ¡Oh! ¿Lo sigue aquí en corte, no? Sí. No se arriesga. Le deja en knockdown. Adivina. Venga. ¡No veo! Nada. Zabur, super, lo cubre. ¡Oh, pero le pilla! Era buena idea. La he intentado. La extensión no mata. Está un chipeo y ahí está. 1-1 a SR que le acaba de, en 30 segundos, pasar por encima. Le ha pillado bien. Había una ronda que ha sido espectacular, ¿eh? Yes. Le ha pillado, pero bien. Es que me encanta. Está el Potemkin también, tengo que. ¡Uh! ¡Bagdash! ¡Potemkin no, Master! No puede hacer nada. ¡Hala! Tiene mucho miedo. ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? Está nervioso, se estaba buscando el reset ahí, Dan. ¿Vale? El abajo boost. ¡Le pilla otra vez! No, dice, yo me lo quito con el boost. Levanta con Bagdash otra vez, no quiere cubrir, bocadito. Otro más, intentaba el reset cerdo. Bus, ¿tiene cubierto? Vale, no. ¿Tiene para cancelar? Tiene para cancelar, en principio lo mata. Lo mata, pero... ¿no? Sí. A ver si lo conectaba bien. Bueno, match point para SR. Vamos a ver si el Dandy impecable puede hacer algo. Se vendía ahí. Vale, abajo Bus para castigar. Se cubre el cross, pero lo vergea después. Overhead, hostia, como toca, está en positivo, no le toque, desgraciado. Madre mía, cada vez que Potemkin se le acerca, uno sufre, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo la conexión! Que no dropea. Vale, ahora sí, está. Ahora, casi. Es la ronda que le gusta al Slayer, ¿eh? Un poco más.
Campeón Ibeko para acercarse. Y oh, match point para Dambi también. Match point para Dambi también. Esto es el 1-1. Uno de los dos entra por Winner 6P. Oh, le pilla, le pilla, le pilla. Oh, no, esquina no. Sale de la esquina por encima. Estaba tocando a SR. Oh, rejected. Pero se queda vendido. No, no vende. No vende. Pasa que si toca. H counter, le provoca el stagger. Esto va a ser todavía mucho daño. Le fuerza el burst. Mucha ventaja para el Dandy. Pero le tira al suelo. Oh, oh, no has eliminado bien. ¡Otra vez! Oh, boom, boom. Dale de ahí. Vale, cancela el Pymarker. ¡Oh! ¡El tanque le pasa por delante con el dash! ¡Buscaba el reset guarro! ¡Pulso dorado! ¿Y esto es suficiente? ¡Super! ¡Otro más! ¡Y no hace falta! ¡Se lo lleva Dan! ¡Uf! Este match absurdo, pero me flipas. Vale, vale. No sabía que el Blitz cargado era positivo. El, problema. El puto SR, tío. ¡No, sí! ¡Es mejor que yo el Dan, sí! Venga, tío, por favor, ¿eh? La situación de Blitz, aunque esté positivo, es una mierda. A ver, baja un botón. Vale, a ver... Vale, nos queda bastante. En alguna de las siguientes rondas. A ver, en el Guilty hay algunos 4 o 5 que son más rápidos que el Blaz, pero... No, a ver, no, a ver, más chat, es el 3, os voy a dejar, os voy a dejar elegir, ¿vale? Os voy a poner una de las siguientes rondas de losers para que mientras juegan, hazte la pausa. Os dejo elegir, ¿qué queréis ver? ASR, Coque, Patada Salvaje o Deik. Lo que salga en el chat. Voy a poner una de esas de losers, Pato Pocho. Patata, patata, Coque, patata. Potato. Mucha gente quiere ver a Patata porque yo creo que es el novatillo, ¿eh? Le quieren dar... No, el Johnny se lo ha mirado. Ya, yo el Johnny es que no sé qué hacerle. Yo, si me juega bien el Johnny, mira, ¿sabes yo, qué? A mí me revienta. ¿Sabes qué? Vas a, vas a decidir tú, Dan, quién va a ser el que paga en este. Ay. Es tu premio por entrar, es tu premio por entrar en Top 8. Vaya. Dan, Dan, Dan. ¿Qué, qué? Que no está. ¿Ah, no está? No sé, no habla. ¿Ha ido? Bueno, pues lo voy a perdón, perdón. Si decir. Perdón, perdón. Perdón. Ah, vale, perdón, sí está. Perdón. Está ragueando por dentro, ¿vale? Perdón. es que. ¿Qué has dicho? Decídmete los nombres, decídmelo otra vez, que tengo que pensar. Tiene que jugar ASR, la, o sea, la ronda esta no la sí. La última ronda de losers Pato Poch, ASR, Coque, Patata o Deik. ASR, Coque, Patata o Deik. Patata, venga, patata, hay que darle... Venga, ya está. Pues esa última irá a stream. La patata salvaje, esa última irá... Esa, sí, esa irá a stream. La de patata salvaje contra el ganador de BD. Por ahí, si quieres asignarla. El user va un poquillo... Dan vendido, Dan vendido, dicen por aquí. Pues sí, me vendo, me vendo. A me ver... Vendo. Asignala, yo es que... ¿Qué me va a dar, qué me va a dar más fama? ¿El David? O el patata. Patata, ya está, tío. Lo que hay. Patatas, chaval. Uf. Yo me vendo. ¿Cómo me ha puesto el patata? Madre mía. Pero por el muñeco, ¿eh? Que quede claro. Bueno, es que el cabrón me sorprende porque literal, tú dices, alguien que viene del Dragon Ball será un encocao, topalante, palante, irda, ¿sabes? No, no, el tío, quitecito, 6P, se nota que ha comido mucho Super Dash, así que el 2H lo tiene preparado. No sé, tío, a mí me impresiona mucho, tío, el chaval. Hasta el patata dice que te has vendido, tío. Pero patata, cabrón. No puedo ganar, tío. Ves el villano de la comunidad siempre. ¿Qué juego de pelea es más fácil para aprender? Bueno, este que es un poco relativo. A ver, el Guilty no es fácil. De los que pones, yo creo que el Grand Blue, seguramente. El Guilty también, ten en cuenta que no es fácil, pero hay personajes que es como si juegas al Grand Blue, así que. Claro, te puedes poner al Leo. Te pillas al. Al Leo, te pies al Kai. Y dices, sí, hay personajes que si no quieres pensar, ya está, están ahí, píllatelo, ya no pasa nada. Pues no te voy a juzgar, yo lo hago, yo cuando me aburro me pillo al Kai. Exacto, y me revienta igual. Wow, yo también te reviento de vez en cuando. ¿El Sin cómo está ahora? No está roto como estaba antes, pero está muy bien. Sigue estando muy bien, sí. Es un high tier, de todo bueno, bueno. Estoy de acuerdo. Bueno, está claro. Muy bien. Sinceramente, en esta versión del XR, quitando... Es como que hay
la mayoría son muy buenos, y luego están los mid-tier para abajo, que son unos 10 así que están bien, pero... Coño, les cuesta. Claro. Pero bueno, lo de siempre. HW no saben balancear, ¿qué se le va a hacer? ¿El sol ahora cómo está? Mid-high tier. Está bien, es muy... Es lo literal ha, el... Lo han bajado, ¿no? Nah. Bajado, siempre ha estado así en Exar. Siempre ha estado ahí, no, man. Siempre ha sido un buen personaje, pero en la media. Lo que sí que han bajado todos un poquito, pero ya está. El Fran Botel, el sol, que no Frank, te engañen. Cállate, es ese tío. Juegas la puta Elfeld y dices que. Juegas Elfeld, cállate. Tira la puta boca. Por favor, que literal me va a explotar una puta vena cada vez que tengo que escribir, cabrón. Te oigo, no, te leo. Pero bueno, ya me entiendes. Le va a dar a un 5 para este señor, cállate, por favor. Mejor player de Europa es un sol. Da, sí, pero es francés, así que da igual. ¿Quién es el mejor de Europa, el Guilty? Seguramente sea este el que está diciendo el... ¿Cómo se llama, tío? A ver, es o el Nidvi o el Bumpen. Y el Bumpen juega a Jaco, así que bueno, ya se está... Y el... ¿No era de Europa también este que jugaba... el que jugaba Faust? Bueno, el Rasta también, y el Pida también juega muy bien, pero difícil, todos son... La verdad es que son todos personajes de deficientes, tío, la verdad. Sí. Rasta, Nif... Vale. ¡Pero qué va a pedir, mano! ¡Cállate! Perdona, ¿puedo insultarle en stream? ¿Qué pasa, Uriel, tío? ¿Cómo estás? Por fin te veo por el chat. ¿Cuánto tiempo, tío? Me alegra verte por aquí. Intento de verte ahí jugando a Guilty todavía, tío. ¿Qué tal, tío? Me alegro mucho de verte por aquí, lo he dicho antes, que hay mucha historia aquí de jugando al Guilty, que estaba muy contento de verte, tío, que jugabas aún. La verdad, me hace mucho... Bueno, sabía que sigas jugando, pero que todavía estés ahí fuerte, macho. Madre mía, ¿eh? 10 años jugando con el Johnny, me cago en la hostia. Realmente, más de 10. El torneo de selecciones y el primer Pride, ya ves, chaval, ya ves. Qué bueno. El Onimario también es muy bueno. Pero vamos, tiene la boca más grande que el Thunder. Al Uriel, tío, me encantaría, tío. Pues ya hablaremos, tío, pero me encantaría hacer una entrevista. Que tiene muchas historias que contar el Uriel, yo creo. Es pura Old School. Encantaría, ya. Estaría muy mayor, pero al NB también. Eso que es muy gracioso una entrevista. Al Neo Balrog. Es impagable eso, tío. ¿Cuándo empieza? Estamos esperando a que avance un poco el bracket. Nos queda un combate. Patata, si quieres, vete metiéndote en la sala, ¿vale? Patata. Vete metiéndote en la sala porque ya vas a tener rival en nada. Están Maski y Ser Borja jugando. ¿O van a jugar nada? Poco se habla de que hay casi 100 personas en la Crashcom Cup. Bueno, ya sabéis, gente, que tenéis la copa. Bueno, hemos hecho un torneo para noobs del 5. ¿Te podías apuntar a vosotros, tío? Dan, tú juegas a 5, ¿no? Yo pensé apuntarme, la verdad. Encima que me pillo la Colin, o sea, no... Bueno. Sí, no sé cuánto. Me gusta robar ese juego. Como en todo. ¿Puedes apuntaros, tío? ¿Alguno? Sí. ¿Algún chavalillo? Es que a mí me da más miedo en online de ese juego. Es que tengo más experiencias. Bueno, ahora... No está tan mal ahora, ¿eh? Sí. O sea... Claro, te iba a decir que es mejor que el del Dragon Ball, pero es que eso y decirte nada... Bueno, que este online es mejor que el del Dragon Ball, tío. Ya, por ya. Triste. Eso y nada... Oye, a vosotros no mola el Strife y tal, pero el negro mola que flipas, tío. Si el negro es el Slayer. Pero, que ¿tú crees que no va a estar el Slayer porque está el negro? No, literal, tiene la mitad de su moveset. ¿Pero se atreverán? No. Sí. Yo te digo que los siguientes personajes ya son todos nuevos. Los que me voy a enseñar, ¿eh? Se acabó personajes antiguos. ¿Qué va? No me entiendo. Ni Ben. No, en serio. ¿Que tú dices que no va a haber más clásicos? No va a haber más clásicos. Y como DLC, seguramente. Ya meten, sí, el Season Pass, 20 euros. Te metemos al Johnny, venga, paga. Mira, pero no. Yo veo. ¿De verdad tú crees que no va a estar el de salida? El Slayer no. ¿El Slayer no? No. La Viking ya está. La Viking tampoco, porque es que literal, es que han cogido los tres más populares y han dicho, venga, hacemos el negro. La Viking... Buah, yo creo que la Viking y el Testament están de salida, ¿eh? No, el Testament ni para atrás tampoco. El Testament ya es de boomer, o sea, es mayores. El Testament y el Yanjomito no van a pasar nunca, lo siento mucho. ¿El Testament no? Pero si mola. Mira que el Testament mola, ¿eh? Pero no va a pasar. Tiene el mismo problema que el Cliff, que está muerto. ¿Y el Johnny, tío?
El Johnny igual. Es que el Johnny, la Viking y así, incluso en el Lager les veo como DLC, en plan Season 1, Season 2. Pero de salida ya ni para atrás, ni para atrás. O sea, que ya llevan 12 personajes, que no... ¿Qué más? Que va a tener 14, 15 el juego. Y dijeron que iba a haber bastantes nuevos, así que... Yo creo que la gente les prende... Yo creo que la gente les prende fuego a la oficina si no está el Johnny de salida. Pero, si se tragan todos, si da igual. Si da igual. No está el Johnny, si no... no está el Johnny, no me lo compro. Se van a comprar igual, si es que es lo que hay. Yo, si no está el Johnny de salida, creo que la gente... bueno, que se va a pasar por caja igualmente. Y se pillan al negro y ya está, tío. Y hace lo mismo, pero solo que tiene la... que han cogido. Sí, a ver, yo tengo que decir que el negro ese está guapísimo, ¿eh? A mí no me gusta, tío, porque es que está tan grande, ¿sabes? Ya, pero es que mola, tío. Es un grande ágil, tío. Bueno, ágil, tiene el Duster Layer. Está guapo, tío. No, eso, encima no va a tener BDC. Eso va a ser una piedra, no se va a mover ágil ni para atrás. O sea, eso. O sea, más de hate no va a pasar seguro porque es una puta piedra. El Pedro lo negro. Por cierto, Sharin, me dice el Escualo que si le puedo meter la llamada. ¿Quieres meterle? ¿El qué? ¿El qué? El Escualo que quiere comentar. Mételo. Venga. A ver. ¿Me puedo meterle? Cocainómano incoming. Claro, tiene que comentar porque como es malísimo le han puesto del revés. Exactamente, ¿no? Dilo. A ver, ¿dónde está el escuadro, tío? Que no ha pasado de las pulls ni del gimnasio, ¿no? Ay, madre mía. A ver... ¿Cómo va esto, tío? Creo que... No sé si... No, creo que no puedo hacerlo yo. O si puedo. Vale, no debe... Aquí, no sé si... No le debe quedar mucho ya para terminar a Maski contra Sir Borjus. Por favor, en cuanto acabe ese combate, decidnos el ganador, porfa. Para que juegue contra Deik. Y en cuanto juegue el combate... contra Deik, contra Patata. Y en cuanto acabe ese combate, haremos el top. Este es el escudo. Que no sé cómo meterle. Hazlo tú, por favor, Sharin. Soy un inútil. Amigo? Si no se lo pasa, a ver... Espera, que lo hace el Musashi ahora. Ok, ok. Menos mal que tenemos al Musashi, porque si no... Está el rey de los tiburones. Es que necesitas el nombre completo. Y tiene que... Y es mayúscula sensitive, es una mierda. Avatar, creo. A ver, ¿cuál? Tiene de avatar un pavo rubio. ¿Qué? Es el Richter. Ah, sí, es el de Castlevania. Sí. Ese. Es que invitarle directamente, creo. Vale, espera, creo. Vale, creo que puedo. ¿Eh? Ah, ahí está. Lo he hecho yo. Lo he conseguido. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Ya está? Le he metido yo. Oye, ¿cómo te han puesto, no? ¡Buah! El rey de los tiburones, no. El rey de los fraudes. Han girado la putista, ¿eh? Sí. Bueno, la sabana me ha desbancado. Estoy esperando a que acabe el Maski contra Sir Borjus para meterlo contra Patata Salvaje. A ver si terminan. Ya van jugando. ¿A qué están jugando? ¿Al Dragon Ball? Hostia, es que una Dizzy contra Leo no es. Bueno, si el Leo pisca la Dizzy, se acaba la partida en nada, pero como la Dizzy empieza a campear. Encima del Borjus que juega al Vlad, no para de correr el cabrón. Potros de Vlad huyendo, tío. Cobardes, dice. Tira Magnus Cancel, que no te doy. Tengo que decir que soy ultra fan de las salas de este juego. Son la hostia. Son increíbles. La hostia, pero por. Es que. Es el que... puto. El Granblue no tenga modo de training en la sala, me cabrea más. Pero ¿por qué no se. Ya que lo tengan hecho ya? No, lo tendrán hecho, pero vendrá aquí el directivo japonés. Sí, pero es que no metemos el training porque realmente. El juego no está basado en eso, así que va a dar una mala imagen. Son gilipollas, lo que quiero decir. A ver, yo creo que la mentalidad japonesa de estar constantemente innovando. Quitando el netcode, que dicen, ¿no? El ¿Pero qué innovando? Va bien. Pero si es desinnovando. No, es que para ellos es innovar. Es que la cosa es que lo dicen ellos. Queremos innovar. Pues ahí tenéis la puta mierda. ¿Para qué vas a innovar cuando está muy guapa, pero si la hacemos cuadrada. Jabotel. El Jabotel es que lo que menos me importa del juego, la verdad.
como bueno, existe, tío. Son gilipollas, pero solamente tener algún tío ahí que hacía pistelario, venga, hay que darle trabajo, pues que haga, sí, que haga el lobby. ¿Alguien me puede decir qué está pasando en esta partida, tío? ¿El qué? ¿El Maski? Bueno, yo he jugado con Maski hace literalmente 5 o 10 minutos. A ver. Depende de la partida, puede durar mucho, ¿eh? A mí la partida contra mí ha durado. Por eso. Oniro Witten, Maski Borjus, Drown, Dictateur. A ver, ya. Bueno, las partidas de esa. Bueno, ese Rikuro la han jugado ya. Así eran todos tus. Estoy muy feliz que la puta cantera esté dando guerra, tío. Joder, ya te digo, si dan guerra. Metían al Johnny y ya está, tío. El Maski me ha jodido el torneo y cuánto tiempo lleva, tío. Bueno, pero eso dice algo del Maski o dice algo de ti. Dice de ti. Yo lo voy a decir, he jugado como un puto subnormal y con un. Maski, ¿ya estáis? ¿Quién ha ganado, porfa? ¿Quién ha ganado? Como que tiene 150 horas, tío, ya. Ha ganado él, vale. Pues tiene que entrar a la sala contra Patata, el ganador, que ha sido. Es cual, como te digo, que literal. Porfa, vente a la sala. Terborjus, a la sala as soon as possible. Señor Terborjus. Vamos a ver, explico, quién tío? Entra al top. Literal. Literal, entro al Discord todos los días y están de 9 de la mañana a 9 de la noche. Sí, es flipante, tío. Que yo flipo, que yo no puedo jugar tanto. Bueno. Me que soy joven, pero yo no puedo. Yo me muero. Pero porque los chavales estos tienen otra cosa que hacer. No, pero, mira, tío. Yo tampoco, pero no puedo. Es que no puedo. Me saturo. Pues que encima la calor esta no apoya tampoco, No. Pero es que ellos siguen jugando. O tienen aire acondicionado, que eso realmente sí que es hacer trampa. No. Hombre, son varios de Madrid, así que me imagino que tendrán, porque si no estarían muertos ya. En Barcelona es peor, O sea, la humedad es muchísimo peor que el. Ya empieza, tío. Es que en Barcelona, tío. ¿Qué? Que lo tengo en peor, tío. Bueno, vete a romper piedra, loquete. Exactamente. Y a poner bombas. Let's go. Pero qué bueno. El más que está abierta. Terborjus, a la sala, por favor. Ahí está. Ahí está, perfecto. Pues vamos allá. Hostia, una DC. Ser Borjus. El contra. ¿Estás despertado? Vamos, Borjus. Vamos, Borjus, confío en ti. Queda solo. Ser Borjus contra el señor Patata Salvaje. Uno de estos dos se va a su puta casa. Y el otro alto, pocho, Borjus. Uy. Let's go. Oye, la Lizzie, ¿qué tal está? Alta. Muy buena. Sí. Buah, está muy bien. Esta en el reloj tenía un daño abismal. No sé si aquí hace lo mismo. Sigue teniendo. Los que tienen el XX. Los tiene aquí. No. Sí. Es un distinto eso. Pero sigue teniendo. ¡Es una Sailor Moon! ¿Mm? ¿Es full Sailor Moon esto? Sí. Vaya, te tacas. Mi padre. El negro es mi padre. Vale, esto va a ser un. Busca la mosca, ¿vale? Va a estar intentando pillarla toda la partida y cuando la pille la mosca. El Adri va a jugar de Digileco. Oh, te ha croseado, no lo has visto, vaya. Aquí la vida es relativa, ¿no? Porque va a pillar el Johnny. Depende del starter, pero. Bueno, a Johnny da igual, el starter también. Exacto, porque tiene demasiada vida. Es considerado un muñeco pesado y con alta vida. Que no le faltaban cosas, ¿sabes? También. Vamos, Borjus. No, no me ha dejado hacer nada. Madre mía, pero. Se ha pasado por el tiempo, ¿eh? Bueno, 6K, venga, pim pam. Falló. Toma, botando ahí. Pero como Patata le entre con un tiro de slash, ahí ya se va. Mira, vida, dos golpes. Joder. Loki. Ah, ese gusto es muy bueno. El problema de Dizzy es que ese muñeco te lo tienes que mirar el streaming solo por el tema de los juegos wake up. Gracias. Cada wake up de cada puto muñeco te lo tienes que mirar.
Pero teniendo en cuenta lo que le está haciendo a cambio. Bueno, realmente solo te lo tienes que mirar del Johnny, de la Vayne. Ahí fallado. Ya ha fallado. Sí, tío, porque no lo bloquean en vuelta. Oye, ¿y la vida de la Dirche? Tiene poca. La segunda te estará con menos. Bien. De las que menos. Tiene menos que Zato. Pobre Zato. Si no recuerdo mal, era Chip, Milia. Ha dropeado ahí, ¿no? Sí, ha dropeado. Tiene que cortar el combo. Bueno, 1-0 para ser Borju. Bueno, la primera ronda ha sido un poquito speedrun, ¿eh? Sí. Es lo que tiene. Si no quiere cubrirse. ¿No le gusta bloquear al chaval? Pues venga. Tampoco es que pueda, es la verdad, contra la bici. A ver, la cosa es que en este juego creo que nadie le gusta bloquear. No, es que es muy. Este muñeco es. Vale que Loki es muy buen en general, pero este muñeco es especialista, ¿no? Sí, en general todas las mujeres son personajes de Loki. A ver, es un personaje que yo creo que no debería existir. Tiene zoneo, tiene Loki. Es que... Y los no debería también existir. Es que, tío, son cosas que no comprendo. La opinión más sincera del universo. Y el Venom también, no debía existir, es que no tiene sentido. Pero ahí está. Go. Ahí está. Toma. Por tu. Oh, qué buena garra. Si lo que hable. Ahí está. Ahí tenía que haber, tío, el Beast como un descarado. Ay. Bueno, despierta un poco el señor Patata. Vamos a ver si te puede llevar este empatar. ¡Potato! Un poco de si a la Dichi le sale el round, ¿no? Claro. Venga, aquí le va a cubrir. ¡Uf! Como ha tocado el lavar, ¿eh? Menudo desafío, ¿eh? Sí. Eso vale, lo pensé. Esta vez el Doom. Vale, burst instantáneo. No quiere lidiar con ello. El buen Scoop Dog, como lo llamamos aquí. Vale, el burst a la primera. A ver, saca el combo, lo completa. Vamos a ver ahora. De atangle para salir de ahí. Y ahora volver al zoneo. La corta rápidamente. Y otra vez a la presión aquí, esta vez de corner para a favor de este Juanito. No. Está respetando mucho la DC. Madre. Ahí tiene que respetar, sí, pero ahí no. ¿Al suelo? No puede. Ahí está. No, está muerto, tiene mucha vida el Johnny. Ahora sí. Y ya está. Ahora sí. ¿Cuánto gacha rápido tenía el Johnny? ¿3? No, no sé, tengo ni idea. Creo que es el 3. Que tiene vida media, ya está. Estaba con luz, conectaba, agarre. Esto sale para el corner. Y ahora más OTFM. La piraña, otro throw. Repetimos otra vez. El combo. El hielo romántico. La ha fallado porque el Johnny es un muñeco pesado. Llega a ser otro muñeco y lo hubiese comido. Suelo. Venga. No te pongas nervioso. Venga, presiónale. Si no quiere bloquear, haz un buen overhead. Haz lo que no tienes. A ver, una más, ¿eh? Ha fallado. Porque es tan ligera. Ahí está. Tiene que se levantar más con Bleach. Pues el señor Patata Salvaje que se nos va, a abandonar. Sí. Va a abandonar y ya tenemos. Vamos a empezar con el top 8. Vamos a pasar directamente a ese top 8. Vamos a empezar por el winner side. Recordemos que el top 8 se retransmite todo. Así que. Primer combate: Biel contra Frank Bottle. Pasa ni vea. Se va a volar. Este macha, o sea. Una Elfel contra Johnny. Esto. ¿Qué cosa? La gente que está en losers aún, ¿qué hacemos? Esperamos. ¿Será Uriel contra Frank Bottle? A ver. Aún hay gente en losers fuera de top 8. Sí, sí, pero bueno, mientras vamos avanzando. Y que vayan jugando. Sí, y luego será Dan contra Thunder. Hay un duelo de casino ahí en el losers. Va a ser un matchup bastante, bastante divertido, ¿eh? Bueno, aquí tenemos al señor Uriel. Nos falta Fran Botella.
tal. Con su color. Naranja y tal, cabrón. Johnny contra Ram Lethal. Bueno, habéis dicho antes que el Johnny perdía contra un par y no habéis... Ram Lethal no la habéis... No, a la Elfeld. Ah, no, Elfeld, perdón. Sí, sí, sí. A la Elfeld no la habéis dicho. Así que... 5-5. Eso... Yo ya te digo, yo lo pondré un poco más para arriba, pero... Vamos a ver el señor Frank Bottle, que entre a la sala, por favor. De hecho, si quieren ir entrando también ya Dan y Zoom. Sí, que se queden ya. Los del top 8 pueden ir entrando a la sala todos, de verdad. Bueno, no porque es de 8, hay eso. Mejor esperar porque mejor, se puede buguear la sala. Se puede buguear la sala. Últimamente, siempre que llenamos la sala en el Discord, se puede ir un poco de madre. Es mejor. Sí, pero bueno, los del siguiente combate pueden entrar si quieren. Bueno, Uriel contra Fran Botella, que ya está por aquí. Cuando queráis podéis empezar, sin más. Uriel contra Frank Bottle, top 8 winner side. Vamos allá, recordemos SFT2, todo menos las finales. Y a ver qué tal. Este es... Bueno, chicos, ¿qué? Increíble. Mira, viene la policía. ¡Ambulancia! Por ¡ambulancia! Literalmente, la policía a por los top tier wars, ¿eh? Hombre. O a por lo que tengo cargado yo en casa. Bueno, bueno, a ver qué tal. No empieza mal la partida. Bueno, esta partida va a ser un poco también de momentum, ¿no? Imagino. Sí. Va a jugar el luchador hasta que uno entre a la esquina. Ahí se acabó. Y ya está, se acabó. Muerto. Se acabó. Nada, venga, un lucky. Venga, a ver. Pero si le pido 3 en el corner, le puede hacer. ¡Uy, va, vaya, No, está muy cerca ahí, luego se nota. El 5H no estaba broken, chicos, no os preocupéis. Venga, ahí, cúbetelo, venga, es un overhead, ¿sí? ¿No lo has visto? Quédate, pavo. Venga, al suelo, imbloqueable. No. ¡Uy, va! Se levanta con super, con dos cojones. ¡Venga, toma por culo! ¡Hostia! ¡Por aquí! ¡Vaya huevazo, ¿no? No, no, si es safe, ¿qué coño? Claro. Sí, no sé. Ah, claro, que no. Es verdad que no vende, ¿no? No vende, no. Bueno, está bien. Bien, lo necesitaba. Sí. A ver, es que hacía. No, no tiene Sorio el muñeco, algo tendrá que tener. No, es que no tiene Sorio, eso tiene el tercer mejor batas del juego, tío, pobrecito. Es que hay dos que es mejor. A ver, el Uriel, si es Johnny que más burspilla sin que sea automático. Sí. Él lo hace queriendo. Él lo hace queriendo. Él le pone gan. Él le pone a gan. Dale de vuelta. Uy, es súper fuerte. Es como tiene la granada y le gana el lutal de gratis. Qué vergüenza. Ese es el 6K, ¿verdad? El que avanza. Era el... El Johnny dice, ¿no? Ah, no, el Johnny sí. De este es el 3H, ¿verdad? No, el 2H. Ah, bueno. Aquí. Es de los H de Antiglory. Los copos de Johnny, ¿qué pasa? Como te pillan de lejos y si busteas la mitad de las veces no te da, ¿no? Exactamente. Y aparte que Miss Painter le echa para atrás, ¿sabes? Porque bueno, se pone todo guapo con la espada y no te da. Ya, ya, ya. No le vas a dar, sí. Tiene es que. Es un insultante cuando el pasa un juego en el aire. Estará Frank Bot. Bueno, no está nada mal, Botella. Aquí, corner. Aquí lo que decía el Dan: el que entra primero en esquina se le puede complicar. Toma. Oh. 6H. Ahí en el 5K, en neutral, por si cuela. ¡Uy, va! Aquí está, esto es cuando se pone duro de verdad. ¿Has visto qué rápido recargo? Toma. Toma. Nada, no ha confirmado. Nada, Comangra. Ha hecho muy bien. Dándose muy bien. A la esquinita. Ha fallado el knockdown. No, está oxidadito, no se sabe los combos. Bueno, toma, sí. Venga. No le ha hecho falta, A tomar por culo. No le ha hecho mucha falta, ¿no? La cosa es cuando hace el three-hander ahí combeando, si le da dos golpes es cuando pierde el hard knockdown. Bueno, le ha pillado un par de veces y tan frescamente 1-0 para Uriel para llegar a la Winner Final. Ram, pero
Lo ha tenido ahí, ¿eh? Yo creo que se lo puede igualar todavía. Sobre todo el de esquina. Toma, venga, que saco la escopeta. Pues no, no la saco. Venga, estoy en neutral, tengo escopeta, no sé qué. Ay, tocaste en positivo. Me encanta el Genato, la verdad. Aunque a veces tampoco se libra, ¿eh? Bueno, la presión para él. La granada. Exacto. Venga, adivina. La granada tenía que pegar y explotar también. Está interrumpido bien. Vale, pues cabrón. Llegaba. ¿Buen 6P? Es muy difícil, ¿eh? Lástima. Sí, no he podido bombearlo, pero bueno. Bastante bien. Y Frank Bottle, que se pone un round por delante. A ver si lo puede empatar. Pero la verdad es que estoy viendo la interfaz del juego y me estoy acordando de la otra y me está dando pena. La S-Word aquí no, por favor, no vamos a hablar de ese juego. Bueno, le ha ido a la niebla a media distancia. Eso yo creo que ha sido. Sí, ha sido muy raro, la verdad. Beastfinder. Qué buen confirm. Qué buen confirm. No, el suelo. Venga. No. Oh, no. Demasiado gordo. No. Si bota. Han sido dos golpes. Sí, si bota. La cuarentena, que está más gordo de lo normal. Que no hace ejercicio ya. No puede botar en la pared. Venga, la esquinita. Granadita. Ha saltado. Y muerto no, pero se viene 50-50 ahora con el Command Grab. Buena. No puede. Y no puede gustar, no puede. ¿Ese ha sido bait de burst o...? No, es automático. Vale. No sé cuándo hay que dar mérito y cuándo no, ¿eh? Nunca. Con la escopeta puede bloquear. No, sé por qué. No debería poder bloquear. Uno, cuidado aquí con ella que puede dar la sorpresa. Como salta Uriel a la primera, ¿eh? ¿Ese piño? Sí, está bien, ¿eh? Es el slashing escopeta. Ah, y el super full screen plus está bien también, que lo tire ahí, random. Toma. Oh, a tomar por culo. Madre mía, Frank. Venga, pimba. Ha descubierto que el secreto era hacer eso todo el rato, ¿eh? Así. Ha dicho un momento. Un momento. ¿Que tengo una escopeta? ¿Que es plus siempre? ¿Cómo? ¿Y el Genis? Vale. Que la puta granada, es que es impresionante. ¿Qué? ¿Super Mid y esos plus? Ay, qué buena, qué buen baito del antiaéreo. Bueno, ha sacado petróleo, Hombre, aquí al suelo, el level 3. Oh, le ha hecho el instant overhead, lo ha cubierto. Qué bien que está comiendo el espacio, el Uriel. Vale, esta ronda pinta para bueno. Uriel, va a haber más coin, Qué vale, buen grab. No puede. Hasta el burst. Toma, espérate, que esto no ha acabado. Granadita, 50-50, ha hecho el low. Qué miedo he pasado ahí, Hombre. Yo te peta, levanto la pierna, te chaval. Peta el. Me quedaba un toque. Estaba confiado de que todavía podía llevárselo, Sí, no quería dejarlo. Ahora lo va a tirar. Pico Guilty Gear, hay que intentarlo siempre. Ahora, esto es en la esquina. Falló. Al suelo, El problema de lanzarle un burst hacia la ligera contra Johnny es que el burst se carga a medida que estás pegando golpes. Es el problema, que Johnny te mata de 8 golpes. Porque me hubiera venido bien. ¿Cómo no la agarra? Qué buena agarra. ¿Pero qué está ahí? Otro más. Ahora ya nada. Va a tener 50. ¿Qué está haciendo? Uriel. ¡Oh, qué buena! Ahí está. Pues Uriel, que va a avanzar por winners. El Uriel ahí se olía el Blitz, pero no y lo ha hecho. Y ahora tenemos el Dan contra Zumber. ¿Cómo te lo vas a pasar, Dan? ¡Cállate! No me lo recuerdes. Te lo vas a pasar contra ese muñeco. Qué ganas. Tú, tírale más mierda y ya está. Digo. A jugar al gacha, chicos, venga. Venga. Al Farmville. Al Farmville. El puto Clash Royale. Facebook Player, tío.
Dan contra Thunder. Aquí está el señor Dan. Falta Thunder por entrar en la sala. Ahí está. Recordad, FT2. Slayer contra Jaco. Esto supongo que el Slayer no lo tiene, no lo tiene mal, ¿no? A ver. A ver. No es injugable, pero. El problema bueno, es que si Thunder saca una de las casas a level 3. Se acabó. No tiene. El Thunder tiene ganada la partida. Ahora. Tiene que sacarla. La tiene que mantener ahí una caja. A ver qué tal. A ver qué tal está Jaco contra Slayer, Sander contra Dan. El ganador se enfrentará a Uriel en la Winners Final. Pero para eso todavía tiene que ganar a uno de estos dos. Jaco, el muñeco que juega literalmente al Clash Royale y al League of Legends, contra el caballero Slayer y negativo en tu suelo para empezar. Toma, Simba, toma otra vez, DP, venga, Burr. Ya está, una casita, venga. Tres casitas. No casitas. Ventaja de vida ahora para Thunder bastante. Se pone bien el reset, claro, con el boost. Le castiga. ¿Eso ese boost es overhead? Sí, sí, sí. Los boosts son overhead. Pero me refiero. Viene por abajo, que es overhead. ¿Por qué la animación parece un low? Bueno, es como, por ejemplo, ¿sabes? La pata esta del Faust, o sea, que levanta la pata y cae hacia abajo. Ya. Parece un overhead, pero es un low, ¿eh? Está pupa aquí, ¿eh? Está pupa aquí. Porque tenía mucho rifle. ¡Ah! Lo ha matado, pero ha sido inválido. Sí, a ver, de antes lo... Sí, el Stagger, sí. La tenía muy de cara a Thunder, pero se la ha levantado Dan. El problema de este juego es que si te defiendes mucho, te penaliza. Bueno, claro, te vas a subir la barra y luego te coges el estampa. Claro, claro, claro. Aunque luego no estés tocando, cuenta como counter, el daño adicional. Vale. Thunder, deja de guarrear, coño. File Bunker, cancela, le va a tirar Burst, ¡qué buena! Vale, qué vale. Uf, vaya daño, falla el combo, estaba tocando Thunder. Hostia, la ha pillado con el 2K. Uy, sale un poco de mis inputs ahí, yo creo. Soryu. Le pilla con el abajo Burst. Era. Y no lo voy a sacar aquí. También no lo ha combeado. ¡Oh, no hay confir! Está pasando el scramble, oh, chaval. Y se lo lleva Thunder hasta el final, estuvo. A ti, Gabri, todas las partidas te fueron bien. ¿Eh? Todas las partidas te fueron bien, tío. ¿De qué? ¿De conexión? Sí. Pues sí, la verdad. Madre mía, cómo está poniendo los... Mira de contento vienen los niños. Felices. Que pase unos segundos. Es curioso lo felices que son los minions y el feliz que es el que juega contra la Jax. Míralo, míralo. Incluso el mismo Thunder, no sé. Claro, pero eso nunca. ¿Cómo? Se ha cansado de ser buena onda. ¡Ullo! ¿Cómo? Vaya combito se ha marcado ahí. Vale, no tiene burst. ¡Ah, se la jugó, Sí, sí. ¡Oh, le pilla! ¡Oh, counter! Mierda. Lástima. Voy a sacar algo más ahí, Bagdash otra vez en Blitz. ¡Otra vez en Blitz! ¿Y el pillo? ¿Una más? ¡Oh! ¡Le pilla! ¿Le acaba de estafar la ronda de una manera? Tres Blitz seguidos, tío. Tres Blitz en el semblante seguidos. ¡Qué buena mecánica! ¿Salto al hocico? A ver si Fandel dice eso. De qué buena mecánica. Pero bueno. Tranquilito, Thunder, por favor. Pero no se ha cortado un pelo, ¿eh? No. Toma Blitz. Probablemente no esté contento el Thunder ahora mismo. Pero bueno, le está poniendo aquí las casitas, las trozas. Tocaba Dan ahí. Está de ventaja de vida, pero hemos visto que eso no es un problema, ¿eh? Me deja salir, le vuelve a pillar, bustea. Uf, aquí lo tiene jodido. Bueno, no ha pillado. Nada que no se pueda remediar saliendo con un poquito de Dante Step. Yes, pa'lante. ¡Bocadillo! ¡El burst se autobaitea en esta situación! ¡Mal burst, mal burst!
mal burst. Muy mal burst. Le pilla con el yellow. ¡Cancel! ¡Le va a levantar la partida! ¡Yo también tengo Blitz! ¡Se lo devuelve, pero la agarra! ¡Y se levanta con el throw! ¡Otra robada del Dandy! Sí. ¡No es un caballero! ¡No es un Dandy! ¡Es un ladrón! ¡Es la moya! ¿Otra vez le va a levantar la partida? Toma. Mira, que tengo dos minions ahí atrás. Que te van a tiene combo. Mucha porquería encima, ¿eh? Intenta salir. Estaba ahora ahí, vamos a ver. Consigue el knockdown. ¡Se levanta con Soryu! Sí, sí. El Soryu de botón del Granblue, let's go. Suficiente todavía. Ahí está. Y ahí está. Cuidado porque ahí puede empatar Thunder todavía, ¿eh? Sí, ahí se ha emocionado. El Shoryu de la Yako requiere atención, por eso no es algo que pueda lanzar así. No, puede lanzarlo, pasa que es diferente. Pero no tiene E-Frame del 1, ¿no? Pero vamos, que nunca lo tiene. Bueno, Mangrab, Overhead, Predan ahora, otra vez el throw, pero bueno, ya ha demostrado que puede remontar, que la vida. Vale, antiaéreo, se lo lleva aquí todavía, ¿no? A ver, mata. No, no, pero. No, no creo. Para no perder la partida y toca ahí en negativo. Ahí está. Ahí está Thunder empatando la ronda 1-1. No se quiere ir Thunder todavía. Está Yako. A ver. This way. Dandy. A ver si el señor Dan se lo consigue llevar. Le está pegando la cospulera a la base. Casitas. ¡Oh, malo! Ya salida, más pilones. O sea, necesita más pilones. Está muy bien en la esquina, ¿eh? Sí, lo tiene. Uff, cuando la pilla. Como toca. Le ha remontado varias partidas ya, ¿eh? ¡Buah, para el banker! ¡Oh, para el banker! Era counter, ¿eh? Otro command grab. ¿Mata? En principio sí tiene barra, pero vamos a lo que pasa. Un poco. Ahí está. Mira. Es lo match point, ¿eh? Así. Match point para Thunder. Parecía que lo tenía Dan. Pero le acaba de dar la vuelta. Está desesperando el Dandy. El Dandy de Barcelona. No fue el Dandy de Barcelona. No. A otro Soryu. Ahora como un animal para adelante. No. Vale, le pilla. A ver si puede sacar de aquí algo. A ver si le tira el DP. Está baiteando el Soryu ahí. Pero tocaba Thunder. Vamos a ver. Hostia, se ha quedado mirando ahí este clavo. ¡DP! No te voy a dejar. Nada, no le pillo. Le deja presión. Más cancel. Y ahí le pillaba. Le pillado. ¿Se lo lleva? Todavía no. Una más. Y tocaba el 5H ahí. Y va a ser Thunder quien avance por Winners a la Winners Final. Boyaco. Lo que hay, tío. Ajá. Por cierto, una cosica, Sharin. Dime. ¿Puedes decirle al Thunder que dejes un puto subnormal y spamear a la gente por privado mientras está jugando? Sí. Porque es insoportable, ya lo hacen todos los torneos. Y es que es gilipollas, el chaval. Uy. Por favor, en serio. Pero que te Thunder. Estaba escribiendo ahora, dices. Claro. ¿Cómo? ¿Es que no me... Por privado, que es que pierdan la partida, pues te puede escribirte. Es un pesado, tío. Pero ahora en medio del torneo. Sí. ¿Te ha dicho algo del Blitz o qué? ¿El qué? Si te ha dicho algo sobre el Blitz. Bueno, luego. Sí, luego, bueno, luego hablamos. Yo pido que por favor, para ella, que te hace siempre, tío, es un pesado. Eres un pesado. Hombre, no debería. Pero bueno, ahora vamos a seguir, pero ya no, lo veo. No. Por pesado, es lo que hay. ¿Quién toca ahora? De momento vamos a continuar por Winners. ¿Dónde estamos? Sir Gorsius contra David. Tenemos contra Deik. A Deik.
Zain. En la sala, por favor. We've got a newcomer. Tin, tin, tin. ¿Qué viene? Cerebro gigante Faust. We've got a newcomer. El deck ya está por aquí. Falta Servor. Es Servor. Bueno, Faust, David, no choqué como he choqueado yo. Vamos a ver. Sí, venimos a ver, jeje, sí, pero. Hunter, quédate calladito mejor y ya está. No hace falta que. Falta que estés en el chat escribiendo y. Es la primera vez que alguien se queja. Cuéntate. Quédate a jugar. No hay más. Falta estar escribiendo. Así que Deik contra Servo. Burst ya fuera. Y ahora vamos a ver. ¿Qué puede hacer? Aguanta el Burst. Fuera. Vale, la bombita. Nada. La bomba de los cojones. Venga, vamos a jugar gacha, Deku. Ya, toma abrir, chaval. Porfu, tiene buen round. Tiene buen Okni. Uy, no le pilló. Que te voy a comer, hijo puta. Madre, el puto Porfu, joder. Cómo estás tompeando. ¿Qué? ¿Quién le ha echado de Okni en el salto? ¿Has partido a Juan? ¿Ha paseado? Toma, toma. Overhead. Tu otra poder que no le dio. Oh. El Thunder lo mandó para. Ah, amigo. Ha podido con la defensa senil. Gracias, Shang, por la raid. De momento, 1-0 para el señor Day. Es el cruzar, le hace el TikTok. Sigue vivo, sigue vivo. Venga, David, que eso tienes que agachar triple A, esquivas todos los overheads. Eso es verdad. El Faust se agacha. Me deja dormir, Bueno, me deja, ¿no? Al Faust hay que tenerle en raya, tío. Toma, el peor revés al del juego. Funciona igualmente. Te pillo, venga, a cubrir. Peor reversa incluso que el de Agenda. Ese, es una puta mierda. Es una puta mierda. El del Venma lo puedes incluso bradear, ¿eh? ¿Cuál? ¿Cuál? El reversal del Venma, que es un despertador. Es también muy malo. Es que se me olvida que el Venma existe, tío. Sale muy tarde, lo puedes bradear. Oh, como lo he cubierto. El de Tango. Venga, a la esquinita. Tiene 100 de barra, úsala, David, por favor. Usa la barra. Usa la puta barra. Usa la barra. David, la barra. Pero no para eso, pero no para eso. ¿Pero qué haces? No. La barrita. Niño, ¿eh? ¡Ojo a la puerta! La puerta. Puerta para que luego digan que el Faust no abre, Bueno. Primera para él. Ojo, Ser Borjus, que empezaba la primera ronda como un toco. Pero estaba aquí el señor Dave. Este Faust, 1-0 para él. Coño. Ahí, literalmente pescando. Pam, pam, pam. Dando mierda en la pantalla. ¿Cómo le gusta al Faust? Pero porquería de por medio, Sí. Venga, toma por peña, pinga, pinga. El doctor. Confirmo, toma. ¿Cómo está el doctor, Madre mía. Bueno, poco a poco. Llega el mini Faust también. Ser Morpus dice de porquería, yo también sé un rato. Los dos personajes bastante tías puta mierda por la pantalla. Sí, está muy bien. El combo al final es que. Otra vez.
Parece, es que el Faust parece que no está haciendo nada, pero luego te miras la barra de vida y te sientes súper bien, ¿sabes? No sabe dónde está ya. Okay. Eso no sé. Voltazo. Tira pierna. Quería el Faust, bomba. Cabeza explosiva, a ver qué sale, sale el mini Faust. Va a venir corriendo el muchacho. Oh, se murió. Y porque quitaron el mini Potemkin, pero eso era. Hostia. ¡Ojo por arriba! Uf, ¡le pilla! Oh, no. ¡La puerta, está mal! ¡La bomba, la bomba! Joder. El chocolate, le pilla con ahí, está muy bien. Le ha pillado con el counter. Bastante fino. Ahora es el que tiene el punto sobre la mesa, Ser Borges. Ahora sí despierta, le fuerza el burst. Me da por el bajo. Toma, y me gusta, lo merecía. Uy, no lo confirma. Lástima. Toma. Venga, tira mierda. Un poco de testa. Overhead, hit to burst instantáneo porque sabía lo que se venía. Yes. Vale, tira, no nos ha muerto. Tira más mierda. Ahora sí que. Uff, el martillo dorado, tío. Un martillo dorado, tío. ¡Uy! Oye. Pero como veis, ese coma es a martillo dorado, dos golpes y ya está. Ah, pero ¿cuánto la ha sacado? Hice bastante. Hostia, cúbrete, vale, cúbrete. No, la agarrado, desgarrado, descarado, es demasiado de grande. No. Match point para Bank, para loser. Recordemos que esto es loser bracket. Así que el que pierda aquí se va. Bueno, venga, la bombita, tranquilo. Que te pierdo la bombita. No, no, no. ¡La el daño! Yes. Te la bombita, el daño que ha hecho. Vale, otro throw más. Tira mierda. Oh, más mierda. ¡Oh! Muy buena. Muy bueno ese bait del burst. Sí, señor. Se va Dake por todo lo alto. Muy buena. Cerebro gigante, Faust. Tiene el cerebro. Bueno, claro, como no se tienen que fijar en los combos, pueden usar el esfuerzo en todo lo demás. Ya veo, Bueno, muy bien, Dake, que va a avanzar por la loser side. Dame un segundo, ahora vuelvo. Yo vine a ver GG, no al PAF. Yo puto. Vale, para stream ahora, ASR contra Oniro, por favor. ASR contra Oniro, a stream, please. ASR contra Oniro, a stream, please. Ahora vengo. Madre mía, los dados. Papá, papá, venga, Bruniro, para adentro. Te van a calentar con Angra, chaval. ¿What's Marvel? Pues yo juego al Marvel con el Dan de vez en cuando. A saber cuándo lo ponen. Está aquí el taco. El tacos. ¿Qué te pasa, Oniro? ¿Qué me está diciendo? ¿Cuál es la sala? Musashi, invítale o algo. O ponle el link en el S, por favor. O que lo ponga el Edu. Ponerle el link en el canal, por favor, a esta gente. Ahí está. Venga. A ver, espera que se lo paso. A ver si le funciona. Kaiser, en este juego Zato es low tier. Es el muñeco más complicado de jugar con diferencia. Así que nadie. Oh boy. Oh boy. Lo Niro juega el Johnny. Pero bueno, en el Zing tuvo sus fechorías. Yes. Igual con el reloj. Bueno, ya está la gente aquí. Vale, ya estoy. Esto es ASR contra Oniro. ¿Oniro con quién juega? Johnny, ¿no? Joder, bueno, Oniro. No sé. Y si no recuerdo mal, tiene el color del Vergil, ¿no? El color del negro. El Johnny. Johnny's. No, le está dando error, creo. Oh, vaya. A ver que si vuelve a entrar. Sí, la estaría apelando. Sí, a veces pasa. Ahí está. Bueno, vamos a ver Oniro contra ASR. ¿Cómo lo tiene el Potemkin contra el Johnny?
Fatal. Fatal. Es de los peores matchups que tiene. Sí. Muy malo, tiene que gallinar todo el rato. No tiene realmente un counterplay. Solamente counterplay es el flick y lo tiene que sacar nueva reacción, lo tiene que adivinar. Cada vez que le tira la moneda. Ahí está, aquí le vemos nada más sacar, empezar la partida, sacar el flick. El peor matchup del juego, dicen por aquí. Bueno, vamos a ver si Oniro lo puede. ¡Ojo! Danger Time. Burst instantáneo. No sé si Axel es el peor matchup del potente. El peor matchup es Shin. Es el Shin, sin duda. Literal, el Zap se encuentra con un Shin random, o sea, hay más random, y le pierde, no puede hacer nada. A Bondiro le gusta tocar, señores. Ya va ahí, backdash potente faster. Es que, ¿cómo está ese backdash, tío? ¡Oh, buen hijo de puta! No, lo reseteo. Si no, vale. Otra vez el backdash command grab. Pum, pum. La cosa de ese command grab en el aire lo puede ser. O sea, es una especie de mierda, realmente. Pero bueno, el backdash del poder tiene bastante bueno, ¿no? Es el mejor de poder. Tienes iframes desde el frame 1 hasta el 23, o 24. Sí, de castigar eso. Vaya. Es imposible. No es imposible, pero es jodido. Vale. A ver, si tienes un proyectil, claro. El Gamma Blade, Claro, tengo el proyectil y tengo el 2 de Elka, ¿qué más quieres? Toma. Ah, por cierto, el Dive del Johnny, no sé si alguien se ha comentado, es de Low Profile. Sí, no, que es Low Crash. También. Se salta Low. ¡Toma! El Oniro va a ponerse en el Twitter, seguro, cabrón. Le haya pillado ahí. A ver ahora, Johnny haciendo su magia. Pero tócale. Toma. Vale, ok. Quiere no sé qué quiere hacer. Es nipeado. Toma. Algo de rato la ha dejado para confirmar, Nah, sí, un poquito. Ha fallado el input de Super dos veces, ¿no? Pero sí. Ha dado tiempo a. Algo de rato le ha dejado. Pero bueno, a uno. Bien. Toma round start. ¡Bimba! Esa es la que me hace a mí. Doble camión para acercarse. Es que es un camión Iveco, míralo. ¡Oh, buena! Baiteado el Pumba. Overhead, muerto. Bueno, esta. Ha puesto la directa, ¿Esto es tú? No, es Johnny. No, es tú. Es verdad. Johnny. Bueno, lo tiene muy complicado, ¿vale? ¡Ojo! ¡Así! Por culo. ¡Ahí en medio! Me lo voy a pensar, yo estoy full de vida, tío. Ahí en medio, sin más, 1-0 para el señor ASR. Sale en frame 3, si no recuerdo mal, el botbuster. Y tiene un rango bastante inhumano. Madre mía. Bueno, pues… Sí, Thunder se lo paró, pero pasa por el forro. Nada mal. Ojo, en medio del boost, otro Potemkin Buster. Venga. 50-50, otro más. Toma. ¡Oh, Dios! Toma. ¿Otro? ¡Ah! ¡Oh! Vale. Sí que era otro, pero no es otro. Era otro, era otro. Sí, era otro. Madre mía, el Vortex de Potemkin. Esto, los grapples no importa en todos los juegos, aunque tengan un matchup negativo. No le sale y triunfa. La clásica. Point para SR. La clásica de ASR, tío. El se equivoca perrando. Y triunfa. Lo que más rabia da que te hagan, Toma. No, vale. En la esquina, venga. ¡Uy, va! ¡Uy, va! El modo caliente. La otra vez se viene. Vale, vea. Hombre, hay que mantener el momento. Hay que mantenerlo. Tampoco quieres un Johnny que te meta la esquina. No. Está buscando ahí el hammer. Le está respetando demasiado. Ahora, está bien para Oniro ahora esto, está bien para Oniro. Tira ese piña y no puede hacer nada. Venga, tira el 2D. No se puede salir. Slide head, se viene, se levanta con super. Pero lo cubre. Aún así toca igualmente. No. Intentaba buscar 6H. Vale, boost al suelo. Lo quería cubrir. Potemkin Buster, no es suficiente, pero lo cancela. No mata, ¿no? No. No, te he hecho otro combo. Una más. ¡Burst! ¡A un pelo de vida! ASR
Lo tiene muy bien. Slidehead. Y ahí está. El que la caída en picado. Me encanta esa animación. Y lo tenemos a SR. Avanza por la Losers Bracket. Y ahora vamos a pasar a Dan contra Dake. Ven aquí, David. Dan Come contra... here. Dan contra Dake. ¿Dan está muteado ya? Musashi, que tú juegas al Ultra 4. ¿El qué, el qué? Musashi, que juegas al 4. Ah, tienes que salirte. Ahí. Pim pam, pim pam. En verdad yo me he apuntado al torneo de Ultra. A ver si viene. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hostia, está bien, tío. Y yo tenía un código de peseta, pero sí, me gusta bueno, mucho. Oye. Pues Dan contra Dave. Oye, el Faust Slayer, ¿cómo lo veis? Mal para Slayer. Mal para Slayer. A ver, sí. Dan dice que tiene 25 matchups negativos. Y podemos creerle o no, claro. A ver, el problema es que sí. A ver, positivos contra mí, por ejemplo. Nah, sí que le puedo creer, sí. Pero sí, el problema de Slayer es que tiene un neutro muy malo. Los proyectiles le joden la vida. Pero qué vergüenza. Pero cómo puede haber un kill tier donde el Slayer no esté hasta arriba, tío. Qué vergüenza. Y el Eddie tampoco, ¿no? El Sato tampoco. Estaba muy bien en el Sign. En el Sign daba vergüenza. Y bueno, en el Reload ya. ¡Hombre! Bueno, pues vamos a empezar. FT2, le pesca literalmente. Le presiono, le busteo, le tiro seis pedas. Igual tengo meteoritos, payaso. Venga, para el suelo. Venga, hombre, ¿qué va a ocurrir tú? No le deja salir, ¿eh? Toma, venga, venga, que te queda en el aire, que te voy a pillar otra vez. Ay. Toma, venga, pescado. Ala, para el suelo. Sí, mi feo, mi feo, mi feo. Es lo mejor que puedo hacer. Un misterio, venga. Man, no está dejando acercarse sin tener control de la partida en ningún momento, Uy, no ha confirmado, no ha confirmado, lástima. Uy, esto. Vale, ahí está, buen el rap. Bueno, el Slayer lo que tiene es el daño, ¿no? Realmente, cuando te engancho. A ver, es básicamente, es una presión, ¿vale? Que te va aumentando el ritmo, ¿vale? Es el problema. Como te pega un golpe, y estés en la esquina, te va a pulear, te vaporiza toda la vida. Sí. O sea, es un muñeco pesado. De momento no está. ¡Wow! ¡Cuánto daño! A este no le ha hecho falta subirle el risk, ¿eh? Meteorito, que viene el meteorito, que viene el meteorito. ¡No, no! Estaba el meteorito. El puto dorado interrumpe el Dante Step. ¡Hostia, que! No quiero, le da igual, le da igual todo, que le da igual. Le da igual, no quiere presión. Quiero hacer nada, le roba. Se levanta con el super. Venga. Sí, pero le mando, le he pillado. No, no le sale bien, le si ya se tiene ahí, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se ha levantado con el command grab? ¿Qué ha pasado aquí? No sé cómo lo ha hecho. Yo tampoco. Y Dan creo que tampoco. Bueno, bueno, no está mal. 1-0 para el señor Dake ACR. Empieza bastante, bastante bien. Otra vez la pesca. ¿Ha bloqueado? Oye, este no. No me acordaba que tenía los mejores actividades estos. Está. ¿Sigue siendo el mejor objeto los meteoritos? Sí, no, yo creo que sí. Pero... ¿Has visto el meteorito grande? Ahí. Sí, el meteorito grande, el meteorito te condiciona como quiera. ¿Cómo? Joder, no le deja hacer nada. No le deja hacer absolutamente nada. Ha pillado el momento y está tirando para adelante. Martillo dorado, Uriel, te tiene que pillar en coste. Está dejando jugar. Si te pide en counter, realmente es instantáneo eres tú. Mira, le ha metido dos veces en bloque en toda la serie y se ha petado el boost instantáneo. ¡Wow! Cubrir eso, pero se sale. Está, no sé qué intentaba ahí, Dan. Se mete en la esquina solo. ¡Oh, counter hit! Esto puede doler. Ahí está. Por fin vamos a Slayer brillar, ¿eh? Vamos a hacer flautitas de Slayer, Lego. Vamos a la flautita. Toma flauta. Toma otra. Venga, otra. Cúbrete, loquete. El Dropion Select. Me intento coger, no les creo.
Tira mía. No metí objeto. Zapalditi. Se la suda. Bien cubierto. Sí, sí. El overhead. El overhead del Slayer tiene que estar agachado para comprarlo. Uepa. Así este. Bueno, el dash hacia adelante. Se levanta tocando. ¡No! ¡Y le pesca! Oh, no. Ahí a buscar. Sí, a buscar el burst. Sí, a buscar el burst. ¡Oh! ¡Ay! No le pilla, está. No le pilla. Quiere perder la presión. Dispe, ojo, el Dust. Se levanta con Bactas, esa es vulnerabilidad suficiente. Qué lástima. Pero no, bueno, 1-1. Sers Bracket. Se estaba saliendo bien del corner, pero al final la ha pillado. Bueno, por fin ha despertado un poquito Dan, en esta segunda partida. Flautitas. El que dando está muy a gusto con su movimiento. No suele moverse como suele hacer. Toma. Flautitas, toma. Boom. No le gusta a Day que está a la defensiva, El pull le dura poco. ¡Uno! Le pilla. ¿Ha dado? Sí, si no estás bloqueando, te pilla. Joder, me la ha quitado. Sale muy rápido si no estás. En la cara, te pilla. No se quiere cubrir Dan, se levanta con el backdash siempre, al final le termina costando partidas a veces. Backdash cancel también. Presión, overhead. No lo mata todavía. Una más. ¿Por dónde viene? ¡Oh, no! ¡Lo ha confirmado! Es un low. Toma. ¡Oh, el pinchito! ¡Match point! Es un low. ¡Match point para el señor Dake, el del casino! Que le pasa por delante. ¡Oh! No salió counter, ha sido una flauta, pero vale. Okay, Chexy confirma, aunque no ha valido. ¡Counter hit! ¡A mí! Esto es un. ¡Oh, no! Bueno, se ha cagado encima, pero le ha salido bien. Era Stun, porque tenía el burst. Y no, ahí pero. Sí. Pero ya te digo, estaba muerto, un combo. Sí. Pero le quería baitar el burst igual. Cross, bien, Dan, que despierta. Cuidado, otro dust, otro bajo dust, perdón. Vale, fuerza al boss, ahora sí. Le toca a Dake. Dios, el daño que tiene el Faust. ¿Lo que cura? Toma. ¡Buen bateo! Qué buena. Le acaba de pillar el Edward, vale. Al suelo. Se levanta. ¿Con qué se ha levantado? No lo sé. Con el jumping se da. ¿Le pilla? ¿Muerto? Ahí está. Lo ha levantado Dan. El Dandy. Que avanza por losers. Dake va a quedar eliminado del torneo. Pero ha estado bastante igualado. Y ahora toca el Fran Botella contra ASR. ASR que ha superado bastantes matchups negativos. Le toca el de Elfelt ahora. ASR contra Fran Botella, loser side. Ya estoy. Bueno, señor Dan, ¿está por aquí? Sí, estoy aquí. Oye, ¿cómo lo has visto? Ha jugado muy bien. La verdad. Te irán choqueando bastante, pero bueno. Dos flautistas de Amelín. Sí, totalmente. Oye, el Slayer quita vida, ¿eh? ¿Cómo que? Con cuatro golpes, ¿eh? Con cuatro tonterías, ¿eh? Sí, pero voy my way, tío. Bueno, pues ASR contra Fran Bottle, ya los tenemos por aquí. Entiendo que esto debe ser terrible para el Potemkin también. Sí. Mira, ya te digo, el Potemkin de matchups positivos, que acabamos antes, tiene... El chip, ya está. El chip. No, también tiene otro. El Slayer, ¿no? El Slayer. Bueno, a ver, ese ya no lo contaba porque creo que está ya asumido, pero bueno. Chicos, perdón, en matchup positivo de Slayer. El problema que tengo es que ya no sé cuándo es verdad y cuándo no. A ver, la política del Guilty es que siempre tienes matchup negativo. Bueno. Bueno, vamos a ver a SR si puede superar uno más. De momento ha aguantado bastante, ya no tiene burst nada más empezar, pero bueno. Poco a poco. Confío totalmente en él. No, no hace más. Que se puede robar. Le está zoneando. Muy bien. Le pilla bien. Venga, adivina. Okay. ¡Oh! Ah, no le pillo el backdash, lástima. Ah, venga, retar. No.
Toma. Pistolita y ahora me alcanza. Venga, va por culo. Toma. Bueno, hostia, ha salido. No, pero ¿dónde vas, no? ¿Por qué te vas a liar? ¡Otro! ¿Otra vez? ¡No, por... El Faust come es un counter y tira para adelante. Oh, no ha sido. Es que el Potenkin pesa muchísimo. Por eso. Es difícil de comprar. Antes gordo también, la verdad. ¡Dale un command grab! ¡Oh! ¡Buen pace! ¡Boost! ¡Sí! ¡Tira la barrera! De... La Elfen no sé tampoco cuándo va a tirar oculto, cuándo es sin querer, ¿eh? La mayoría sí. La es que... Todos estos pies hacen eso, es bastante gracioso. Vaya. Eso, es curioso que los músicos más fuertes sean los que más gratis va a tener gusto, tío. Sí. Bueno, supongo que va a estar a su fuerza también. Sí. Ok. Este escopetas cargadas, pum, inbloqueable, a chupar. No lo mata, aquí. Okay. Esta ronda, cuidadito, Venga. Si te haces ese tap de inbloqueable, no puedes hacer nada. Ahí ya no puedes hacer nada. ASR ha tenido un momento que ha brillado, pero la siguiente ronda se ha enfadado el botella. Ha pasado por el... También es que iba a jugar al juego, dicen por aquí. No parece que también lo esquiva así. Casi le pilla. Casi lo le esquipea from downtown. Vale, punto dorado. Burst. Otra vez. Toma. Bueno, por lo menos lo tiene dorado, tiene una buena barra de tensión para gastar. Si es que le deja sobrevivir. No quiere bloquear. Es un buen bata. No quiere cubrir. No quiere. ¿Cubrir qué es eso? Es que no lo puede cubrir. No quiere cubrir a SR, quiere salir de ahí y no le deja Frank Botel un match point para él. No le deja salir de la esquina. No quiere bloquear. Ya viene el Slidehead. Burst fuera. No tiene buena pinta para SR esto. No. Venga, SR. Hace mucha gracia que literalmente el botón se hace polvo. Se hace polvo literalmente. Bueno, vamos a ver. Presión ahora. Otra vez aquí en la esquina, no puede salir no de una manera SR de Atangle. Bien hecho. Es eso, jugar con el screen y ya sé. Así que había. ¿No? Sí, ya está. Vale, fallamos. Lástima. ¿Se viene la épica? ¡Vamos a ver! ¡Qué buena sorpresita! Ahí está. Qué pena. Ahí está. ¿Proyectil eso? Sí que cuenta, pero es que no le ha dado. No le ha dado. Claro, pues pegarle. Han sido 2-0, se queda fuera SR. Y ahora vamos a pasar a la Winners Final. Pasamos a la Winners Final. Recordemos que este es FT3. El Miguel contra Thunder es FT3. El JD era High o qué? De la Elfen. El JD, no, Smith. No. ¿Te imaginas? Qué gracioso sería. Al que llega tres partidas, vamos a ver Uriel si puede acabar con Super, mandarlo al Loser Bracket. O la Yako jugando a otro juego. Pues. Pasa bien, jugando al LOL. La Yako no se la ve mucho igualmente. No, es un personaje. No, es bastante medio. En Europa solo hay un jugador así decente y es un sueco en este Pampen. Y no sé, no le veo nunca si no es un torneo gordo. Vamos allá. Ese Uriel contra Thunder. Winner's Side. Winner's Final, de hecho. FT3. Recordemos que esto es A3. Joder, que vivo en un sexto, tío. ¿Por qué tienen que hacer tanto ruido? Va
Vamos allá. Menos mal. Van a dejar la intro. No, vale. Bueno, van por faena, ¿eh? Vamos a ver este Johnny contra el Draco. Empieza con el throw ya. Ya bueno, ya empieza donde Johnny quiere estar, ¿eh? Yep. El de pega agarrable. Ha baiteado el boost ahí, pero no podía. Ha intentado el boost. El sueño de la Draco, habéis dicho antes que tenía limitaciones. Yep. Y es agarrable. Sí. Pero a ver, que gasta barra, pero es diferente, ¿no? Porque es un tipo de P botón, ¿no? Lo puede usar cuando quiera, pero es diferente. Ajá. Vale, 50-50. Tela, negra. Arqueolo. Meda, fuerza al boost a Thunder aquí. Spiner. Cancel, vamos a ver. Blitz. Oh. Ah, tocando trae Covery, pone la barrera, buena defensa de Uriel. Aunque termina con ese grab, lógicamente al final no puede subir. Es lo que tiene, estaba botón, es lo que hay. ¿Esa botón en la garra ese? Todo lo de Yasuo. Es un personaje de Ground. ¿Qué dices, tío? Sí. No voy. No, ¿sabes cuando los de ASW fueron a Riot Games? Es para esto, enseñar su personaje. Ay, poca broma. Por ejemplo, la RAM, que es mucho de la puede jugar literalmente como... Oye, lo que le acaba de quitar el palo. Toma. ¡Joder! ¡Ya! ¡Uy! ¿Y ese daño? ¡Hellfire! Es Hellfire, el que aumenta el daño de los super. ¡Buena! ¡Qué bueno! Era un 20%. No me acuerdo. Los tunea, está muertísimo. Ahí está. Muy buena Uriel ahora. Muy buena Uriel ahora sí. Se baiteaba el bull perfectamente. El señor Uriel Legión demostrando su estatus de leyenda en el Guilty Gear. Mistfinder, monedazo. Va a cargar ese Mistfinder ahora. Presión para este Johnny. Quiero un cáncer, pupa. Sí, ¡Virgen de Dios! Sí. Terminó. Ahí está. Toma vídeo, chicos. ¿Pero qué le acaba de hacer? ¡Dios de mi vida! ¡Madre mía! Luriel. ¿Qué le acaba de hacer? ¿No cero para Luriel? Pues lo que te suele hacer, en verdad. Style on you. Vale, ahí. Oh. A ver, bueno, mucho daño también aquí de Draco. Se viene el boost. Presión. Ay. Madre mía, va Uriel. Va Uriel como un loco, ¿eh? Es que Draco no tiene mucha mecánica. No, ya lo estoy viendo. Entonces. No le pillas. Bueno, ahí tienes una, mira. Para atrás, venga, de vuelta. A ver, ¿quién es? Vale, le atangle, se va a entrar encima. Bloquea. Te pilla, te pilla. Hace Hit Throw. Ando Barrier también para quitárselo de encima. Uy. Pues le han pillado los minions, ¿no? Blitz. Qué locura. Toma. Otra vez. ¡Otro Blitz! Te he copiado la tech. Ha hecho la del Dan. Te he copiado la tech. Te me está robando la tech ya. Te he robado la tech. No, de momento una partida para Hunter, se pillaba en counter ahí, monedas. Hostia, suelo. No sé cómo hace esto, pero bueno. Vale, sale de la esquina y además le ha quitado el boot. Vale, esto puede ser bueno para Uriel, overhead. Ah, va, Izun, perdón, Uriel. Es que acabo hasta el 5K. El slide, ¿no? ¡Upa! Ahí en medio y se lo lleva Uriel. Dice, no me vas a venir corriendo a la cara, crack. Pues a ver si puede plantar aquí el 2-0 Uriel o Funter igual al marcador. ¡Uy, va! ¿Cuándo coño pilla el nivel? Bueno. Hostia, está cubriendo bastante bien Uriel, pero cuando le pilla. Se está. Pum, pum, pum.
presiona a media distancia ahora. Dando la distancia aquí también Uriel, le pone la moneda otra vez. Le quedan solamente 4, pero no son suficientes. ¡Y buen Vader Burst! ¡Qué bueno! Sí, qué bueno. Allá va el combo luego, pero bueno. Digo, pero sí. ¡Oh, no va a conectar! Va en estancia ahí para el Mistfinder, no va a ser así. Presión para Thunder ahora. Bien, los minions están aquí. ¿Complicado salir de ahí? ¿Lo mata? No. No tiene barros. Mira aquí, Uriel. Madre mía, la de porquería que hay en pantalla, el antiaéreo. ¡Bustea! ¿Obligado? ¡Monedazo! ¿Se lo lleva? No. Todavía no. Buscaba el aire, Conecta también, tiene un cancel, pero cubre muy bien Uriel. El bajo y los minions también apoyando 1-1 para Thunder. El que tenía las cajitas, tío. Sí, sí. Me ha pillado. Es que eso ya es vista, el Sida ha puesto. El Farmville, tío. Oh boy. 500 zanahorias por minuto. Aquí. Hostia. Ah, no, eso no puede ser. No sé si lo podía hacer, ese daño es muy raro. Un poco cuestionable aquí. Que levanta con Blitz. Oye, el Blitz es una mecánica un poco curiosa, ¿no? Vale, bueno, pues... Es una mecánica que no todos los muñecos. O sea, hay muñecos que le faltan muchísimo partido. Tengo, es el RPS que pasa después. Es una mierda. Un coñazo, pero bueno. A mí, por lo general, no me gusta. A los combos mola mucho, pero. ¿Mata? Madre mía. También el Blitz se usa para. En mitad de los combos para joderle el boost. Bueno, pues ahora Uriel que se pone otra vez una ronda por delante. Vale, pero joderle el boost lo haces solo bien. Solo suelta, Es que si te fijas que hace cada moneda todo el rato, tío, el cabrón. Ahora, la caja. Corta poco al Johnny. Pum, venga, escondito. Ala, chaval. Adivina. Uy, ha fallado. Uf, y la había pillado bien el juego. ¡Oh, casi! Ha sido para el tío. Madre mía, el Juanito. Nada, ahora sí que no. ¡Counter! ¡Da igual! ¡Le falta uno, lo mata! ¡Madre mía! Las rondas que le salen a Uriel. El tweetlonger que acaba de escribir Uriel sobre el Thunder. 200 páginas. Cuando pone la directa, qué peligro tiene este Johnny, Bueno, pues podría ser match point, bueno, es match point para Uriel para llegar a la gran final. Arre. El bus no quiere ver la esquina ni para atrás, hace el scoop dog. Lo agarra. No quiere estar ahí, yo tampoco querría. Eso sí, le venga, ala. Eso lo mato, eso lo mato. Lo sabía Thunder que venía gordo ahí, Carlos, tenemos combos que practicar. Tiene que aún todo el Thunder. El escupero. ¡Ha fallado! Ha fallado. El Big Final. ¡Toma! Estoy safe, me da igual. Ahora vengo a tocarlo. ¿Mata? No. El super del Johnny no funciona nada. Hace muy poco. Hombre, teniendo en cuenta que 90 está bien, ¿no? Sí, pero mal. Yo creo que está bien. Match point. Match point para Uriel para llegar a la gran final. Por winners. Para ponerse cómodo. Madre mía, cómo empieza la ronda. Joder, que le pega todo. Mira estos combos, ¿qué son, tío? ¡Se cubre bien! Venga. Madre mía, vaya espectáculo. Le este Johnny, A la esquinita y bloqueable, bien bloqueable, No. No ha querido. Pero vamos, lo tenía ahí. Tiene el burst todavía, también lo tiene Thunder. Esto es como ver chicos de todo. Se lo ha mirado todo. Pero digo, Ayako. Ayako Vale, está quedando mucha vida, está levantando la ronda, Thunder. Sí. Está levantando la ronda, Thunder. El avance. Me tiro para adelante. ¡No es safe hacerlo ahí! Eso sí va a estar bien, pero bueno. Monedita. ¿Cómo se moneda, chicos? ¡A bustear a Johnny! ¡A Juanito! No tiene moneda. ¡Oh, el overhead! ¿No confirma? Estoy
lleva? No puede, no puede coger. Lo lleva, ahí está. Lo pone, lo iguala a Thunder, cuidado. Se quedó sin moneda, es lo que hay. No money, no grind. Oh. Vale, no la he pillado nivel 2, porque si no te he reventado la vida. Exacto. ¡Guau! ¿Cómo? ¿A tomar por culo? Oh. Oh. Spiner, vamos. Sigue todavía. Siguiente combo, creo que es. Cachuelo, monedita. Ya nada. Y se lo lleva aquí. Se lo lleva aquí, Uriel. Se lo lleva aquí, Uriel. Se va a la Grand Final. 3-1. Qué bueno ese Uriel, tío. Muy, muy bien, Uriel. La verdad. Y ahora vamos a losers. Recordemos, FT2, porque volvemos a la semifinal de Dandy contra el señor Botella. Voy para allá. El señor Dan contra el señor Botella. Dan contra Botella. We've got a new cover. Ah, que estaba viendo el chat. Dato curioso del Johnny es que cuando hace el super, le sale su espada en llamas. Es porque saca la petaca y prende el alcohol, no es porque tenga. O sea que es un borracho, ¿no? Sí, es un puto borracho, sí. Es más, su canción del XX se llama Liquor Bar and Drunkard, ¿era? No sé, pero es todo. Es un piratillo de alcohol ahí en vivo. Por eso se lo pilla todo el mundo, ¿no? Vale. Y lo pillaba yo, pero vamos. Prefiero las bolas. Bueno, bueno, Dan contra Frank Bottle, el señor Botella. Aquí lo tenemos. Good luck. Good luck. Va a salir volando, tío. Sí, ahí. Ahí está. Esto va a ser para jugar en la, el ganador se va directamente a la Losers Final contra Thunder. Yes. Vaya premio, ¿eh? Jugar contra la Yako. Vaya. Lo estarán deseando. Bueno, vamos a ver este Dan contra... contra Frank Bottle. Slayer contra Elfel. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Quién creéis que va a ganar? La verdad es que está... Es que es 50-50 realmente. Porque si Dan me consigue subir un poco el ritmo, pilla momento. Ahora. El problema es que ahora no va a salir. Ahora no va a salir. Ahora no sale. Está en la esquina, lo tiene muy complicado. Empezamos por el descanso. Por desgracia, el descanso no le vale para nada. Tiene una puta granadita. Los... Me gusta, ¿eh? La puta, tío. Que le tira la fresita y no puedes hacer nada. La gente le gusta la fresa. No, a los que juegan. Se me hago un batido con la fresa, que les den. Vale, me gusta aquí de Frank Bottle ahora. Un poco le vale. A ver la presión aquí de esta Elfel. Sale de esquina también. Ya con el confirm. Y al suelo otra vez. Y otra vez a la esquina. Se desarrolla todo el combate aquí, eh. ¡Uy, va! ¿Por qué ha tradeado eso? Uf. Madre mía, qué miedo de personaje. ¿Otra vez de aquí? ¿A esquina de nuevo? No quiere cubrir Dan, ¿eh? No quiere cubrir y lo va a pagar con la partida. 1-0. ¿Ha durado el combate? Bueno, un minuto. El daño de Elfel cuando te mete en corner es espectacular. 1-0 para el señor Botella. Él nunca va a bloquear. Además, le dicen aquí, le llaman mochilo. El mochilo eres malísimo, le dicen. Compañeros, de allí. A ver, nada, la jodida al momento. Le está dejando jugar y no se quiere cubrir Dan, ¿eh? Ahora sí, lo diga. Sale, muy instantáneo. No hay manera, ¿eh? ¡Uma! No quiere bloquear. El de Slayer bloqueando, como ha dicho Teresa, es más raro que una tortuga nación. Tiene el backdash y el backdash cancel, vale, el cross up y se lo lleva Dan, por fin pone un combo en la directa, por fin se levanta haciendo lo que le gusta y se lleva una ronda. Vamos a ver si lo puede igualar.
Yo tengo que bloquear, Thunder, no sé de qué estás hablando. Ahora le pone la fresita, salta bien. Tablock, toman cáncer para continuar con la presión. Interrumpe. Otra vez. Y Roman Cancel para continuar. Daño. Yoki. Y una más. Posiblemente sea suficiente. Inbloqueable. Inbloqueable. Lo he dropeado. Lástima. Yes. Que te robo. Ven aquí, flautista. Intentaba la desesperada Dan a ver si le podía estafar. Y ahora mismo, match point para Frank Bottle. Match point para Botella. Hay que ir mochilo. Vale, knockdown. Ojo, cuidado porque Dan está con vida. Cambio, le fuerza el burst. Esta situación ya la hemos vivido. O sea, el Dandy. Pero ahora no lo va a tener. Se levanta con el backdash, lógicamente. No se iba a cubrir. Está de Roman Cancel para arriba. Nada más. La Botella se levanta con el throw. ¿Cómo se ha levantado Botella? ¡Oh, castigo! ¡No! ¡No me castigo! ¡Joder! ¡Oh, no! ¡Puede ser el fin! Y le tira super. ¡Puede ser el fin! No, ¡una más! ¡Se cubre el Dandy! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Wifeaba eso! ¡Wifeaba la patada hacia arriba! Y va a ser Frank Bottle. Que va a pasar a la Losers Final. Contra Thunder. Por no castigar. Por no castigar el super. Ese. Con esto va a llegar el fin de Dan en el torneo. Pero bueno, ha estado muy bien. No ha podido con la Elfe de Botella. Frank Bottle que se queda aquí. Porque ahora FT3, recordemos, es Losers Final contra Thunder. Ay. FT3, ha estado close. Ha estado close, lo ha hecho bien, loquete. Y ahora vamos a la Losers Final. Contra Frank Bottle, FT3. Clásico del online, dice. Pero vamos a verlo. Vamos a ver. Ver contra Frank Bottle. Ahí está. Es a Jaco contra Elfeld. Esto. ¿Sabéis cómo han quedado estos dos las últimas veces? Frank siempre. En principio es Frank de Lejana, pero depende un poquito del día, la verdad. A veces le revienta el Thunder. Sí. La verdad es que. Entre ellos siempre es 50-50. A ver qué tal. Esto normalmente no gana Botella, bueno. El top 3 siempre están estos dos. Pues veamos. A ver, hoy FT3, Thunder Botella. Seguro que se van a conocer perfectamente los personajes, no había sorpresas en ese aspecto. Bueno, quería fanservice, pues toma. ¡Qué muy... ¡Qué dos waifus! Bueno, una está mejor que la otra. Una está para pillarse de la otra. Bueno, empieza fuerte Thunder, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Pam, pam, pam, pam! Bloquea en el corner, no puede hacer nada. Pero ahora me toca a mí, dice, ¿eh? Ahora me toca a mí, vea, dice yo esto. Hostia, intentó salir los lags, no salió. Blitz, intunada. Sí. Tira nada. Blitz más, cuidado. Ah, se ve que no pasa nada. ¿Te tira el juguete? Ahí está, se lleva pues finalmente la ronda a Thunder porque te echea into botón. Un machaquito más power. El Johnny está true wife. ¿Cómo me ha puesto? Este muñeco no va a saltar aquí.
la esquina está muy cómoda. Elfel consigue ganar 3 adicionales de la esquina, pero con 3 cuartos de vida menos casi. El tío perdido está ahí. Igual. Una fresita para tu casa. No sirve de nada el blitz. Otra vez el blitz ahí, eh. Necesita 50% de experto para ti. O pega la, literalmente la waifu con el ramo de flores, eh. Como tú. Sí, mucho ramo de flores, pero el champán ese. Ah, vaya. La botella, tranquilo. No está acabando, no está acabando, pero bueno, empata la ronda, botella. 1-1 y a ver quién se lleva la primera. Lleva la primera. Plantando el SIDA. Sí. Todo lleno de porquería ahora mismo. Sí, que pone a nueva la granada, para que sepáis. Sí, no le da, porque le da la puta casa. Va, el 2, Universal Burst, aunque sube de nivel las casitas. Las casitas level 2, eso es un problema. Como suba al 3. Tiene que abrirle. Actas. Tienen los bichos. Esto tiene pinta de que se lo puede llevar Thunder. Como sea. La pilla. 1-0 para Thunder. 1-0 para el señor Truenito. Va a empezar con la ventaja. Ella que está un poquito perdido en esta última ronda. A ver. Puede intentar remontar. Recordemos que es FT3 en Duke Final. Intenta pillar. Al suelo. Una fresita. Venga. Me un poquito por ahora, ¿eh? Ya. Se ha tirado por el suelo. No sé. Te buscaba por ahí. Claro. Más fresas. Cubre el neutral, fresa, por favor. Palma y fresa. El neutro de la fresita, eh. Ah, este la tira. Se la tira, pero sin dudar, eh. Sí, sí. Se la tira sin dudar, no puede buscar ahí. Paciente Frank Botel. No puede contar, pero ya. ¡Con el Blitz! Burst de Thunder y se lleva la ronda al final. Ha tenido un montón de oportunidades de botella para tirar el Burst y no ha querido, eh. Se lo ha guardado. A ver, si no ves claro de que puede remontar el mes. Vale, otro Burst que funciona. Empieza muy fuerte Thunder. Cupertajo para mí. Está pasando por encima, eh. Agarre. Y ahora sí lo tiene que utilizar, pero es que ya casi lo tiene quitado. Ahora sí, vale. Le ponemos el punto de Burst y se levanta con porquería, no le sale. Counter hit. Fresita Hall by Wake Up. ¿Mata? No. Pero la siguiente. Ok, tenía ahí el. Intenta otra vez levantarse con basura y le pilla a Frank Bottle, no le permite salir. Le ha pillado. No la ha dejado hacer nada. Empatar botella. Vaya partida levantado, eh. Toma ramo de flores, ha cortado. Venga, champán. Para el corner. Hostia, no le da lo que sea. Bueno, media vida de ventaja para Frank Botel, ahora sí. Está un poquito más cómodo, intenta otro blitz aquí. Fresita. Vale, acá daño Roman. Ha salvado como ha podido. Otra vez, counter hit. Tiene burst, pero tiene mucha deficiencia de vida. Se ha tirado para adelante. Y ahí está Frank Botella, que ha levantado un combate que era imposible. La fresita, la escopeta, el go. Bueno. Ahora a ver ahora porque viene con el momento para Frank Botel, ¿eh? Porque le venía a Thunder con un montón de ventaja y ahora se ha enfadado, eh. Ha cogido la expansión ya. Ha puesto a tres casas. Sí,
sí. Bueno, se levanta con Shoryu, pero no le importa a Frank. Él viene tocando otra vez. Le pone la presita encima. Le conviene bloquear a que venga. Madre mía, cómo le está poniendo ahora disparos. Es el Genis. Está cabreadísimo. Nada. ¿Cómo le deja salir de la esquina? Otra granada más encima y lo revienta. Fran Butter con la presión de corner. ¡Qué locurón! ¡Qué locurón! Se fue al corner y no está bien. Realmente, Kalin es un ya, ya, pero eso no hace menos ilegal. No, le salió ilegalísimo. Venga, ponlo otra vez. ¿Dónde vas tú? Tienes que ando para adelante, que te revierto. Oh, me dio Blitz. Yo también tengo Blitz, Dadito con Blitz. Bueno, hemos visto a Botella remontar partidas con Tapio. Escucha menos vida. Cuidado. Se levanta con Super, saltando con Super aquí. ¿Le pilla? No ha pillado algo que sí, no ha pillado algo. Sí, no sé qué estaba haciendo ahí. Al suelo. Tiene todos los minions ahí dándole por el culo. Y se cae tocando. Tiene que bustear aquí. Y bustea también. Casa. Le tira a Jayla entera en la cabeza. ¡Ojo! Que le pegaba tímidamente a las cajas. ¡Counter hit! ¡Toma, toma! ¡Le tira al lado un super! ¡Los minions pegando! ¡Y se lo lleva Thunder! ¡Pone el 1-1! Vaya, vaya. Se pone el 1-1. Ambos con el burst a mitad. Bien cubierto el boost. ¿Cómo le castiga eso? ¡Toma! Antiaéreo, al más puro Street Fighter, vale, ahí le pilla con el antiaéreo otra vez. A corner, esto puede ser terrible para Frank. Una casita, venga. Ah. Agarre. Guau, el daño que saca de esto. Ah, ¡otro más! Ahora sí, bombea. Ah, muchísimo daño. Boom. En otra casita. Boom. Hagándole arroz petado. Madre del amor hermoso, la bolita que le ha tirado ahí. Vamos a ver si puede levantar esto Frank Botel. Sería una remontada bastante épica, pero no va a ser así. Thunder pone el 2-1 en el marcador. Cuidado con Thunder, que todavía no ha dicho la última palabra. No, Xavi, no digas eso. Es una polla. Es una mierda. Xavi, la primera vez que te vea, tú y yo vamos a hablar. Vamos a ver, Frank Botter todavía puede poner el 2-2 en el marcador. Cuando le sale la ronda, Elfel te destruye, pero también le, a Jaco es un poco lo mismo. ¡Pimba! ¡Uy, raro! ¡Rado! Ahora aquí para Frank Botel. La defensa no. Parry el puesto. ¡Backdash! Ay, la roto a la caja. Ya no tiene picho. Si pues a tú y le pillan counter, le mete el stagger. Sí, tiene la granadita. Roman. Ahí podía estar. Volando, está tocando Thunder ahí. Knockdown y a corner. Y ahí el grab. ¿Es suficiente? Sí. Si le da el minion, sí. Ahí está. Ya, lo mata, lo mata. Match point para Thunder. Match point para Thunder, que podría avanzar a la gran final contra Uriel otra vez. Vamos a ver si Frank Botter lo puede impedir. O por el contrario, se queda aquí, tercero del torneo. No le está dejando entrar de ninguna manera. Toma, Botter en la boca, vayas. Antiaéreo. Buen antiaéreo. Toma, toma, toma. La mierda, puede continuar eso, tío. Madre. Ventaja de vida ahora, bustea. Sexo, ¿no? JD. Escopetita. Tengo como recargo la escopeta. ¿Has visto? En la cara, toca Thunder ahí. A la siguiente otra vez. Sí que salen rápido. Agarre. Mira eso. ¡Oh, el reset! La ha pillado. No lo condea. ¿Lo mata? Ahora lo pillo otra vez. No. Ahora sí. Ahora sí. Pues Thunder a la final contra Uriel. No ha podido ser. Se va Frank Botella, ha tenido momentos brillantes, pero se queda tercero y vamos a la gran final, que va a ser Uriel, que vendrá de Winners contra Thunder de Losers. La verdad que en Winners tuvo bastante ventaja Uriel, pero
que ganar un set más para llevarse el torneo. Una más. One more. Y vamos allá con la grand final. Uriel contra Thunder. Hay que ponerte. Oh boy. Oh boy. Oh boy, oh boy. A ver, ¿dónde está este pinche? Lo perdí. Coño, está ahí la waifu, tío, Johnny. Madre mía, hazte la castigo. Joder. Puto. Puto Johnny, tío. Pues vamos a ver esta gran final de esto. Dos. El de Winners, con lo cual solo tendría que ganar un set. En cambio, aquí tendría que resetearle. Es muy difícil, pero bueno, no. A ver. ¿Quién sabe? ¿Sabe lo que puede pasar aquí? ¿Turru? Pero ha tenido rondas antes Uriel muy acertadas, ¿eh? ¿Quién está? Mira, este Riz level ahora mismo puede. Mira, de un jumping gas es capaz de matar a Jaco. Lo mata, ¿no? Sí, lo mata. Si le pilla, lo mata. Si le pilla, lo mata, ya está, muerto. ¡Hostia, chaval! ¡Oh, no! ¡Lo salvó el Dunker! Da igual, da igual, da igual. Está muerto, da igual. Bueno, madre mía. Joder. Madre mía, Uriel. Eso le pasa por bloquear. La J de Juanito. Otro agarre. Ya, finalmente quiere salir Uriel de ahí. No, no, dice otro, no me haces. No. Hostia, esta mierda. Buena, buena, bien cubierto el luz. Yo toco, que me da igual tu bicho. Hostia, quita de encima. Sí, es que es molesto, eh. Toma, toma. A ver, castiga bien. Dos. Otra vez. Uf, vale, ok. No, 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 que. Vale, vale. Vale, vale, zumbe. Ok, hostia. A ver, está un toque, pero Johnny nunca está fuera, eh. Lástima, lástima, lástima. Ahí está. 1-1, cuidado Thunder, que viene con ganas de reset, pero Uriel ya hemos visto que las rondas que le pueden salir. Mistfinder, madre mía, medio tubo fuera, le pone la moneda. Oh, a ver. A ver, por dónde te. Hostia, cómo meten los dedos. A ver, no hace falta que metan dos. ¿Qué hace la barrera esa que pone la ya que se pone alrededor? Proyectiles, no pueden entrar. Ah, ahí. Vale. Las monedas, vale, no. Soryu. La agarra en el aire. ¡Oh, la he cogido! ¡Qué buen bloqueo! ¡Guau! Solo le queda una moneda, ¿eh? ¡Otro rejected! Wow. No la he cogido. ¿Tiene no burst, eh? Sí, pero Johnny sin moneda pierde, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, vaya! ¡El Zuey! ¡Vaya! ¡Super! Sí, no, ¡y le pilla! ¡Burstea! ¡Le toca en medio! ¡Pero dropea ahí! ¡Y el Soryu! Oh. 1-0 para Thunder en esta gran final. Ha tocado bien porque no tenía barra. Llega a tener barra y el que polla. Sí, sí, llega a tener barra y lanza el hielo y Thunder lo hubiese perdido. Sí, lo he perdido ahí. Me arranco los huevos, tío. Es que lo está metiendo bien. Hostia, madre mía, bueno, qué activo es esa mierda, joder. Sí, sí, el 6P. Hostia, ¿tú? ¿Estás contra el hit seguido? Puede ser. Madre mía. ¿Le da el sway? No, no le da el sway. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Le quita la barra del burst y pam. Bueno, tiene algunas rondas Uriel que son un espectáculo, ¿eh? Sí. Pero vamos, ha comido 6 pesillas, eso ya es crimen. Le va tirando el brillo. Venga, el brillo para tabaco, Que te compre un Red Bull, venga. Le va tirando el brillo para tabaquito. Vale. Me he cubierto ese grupo. Y el negativo en tu socio de toda la vida de Dios.
Hostia, ha cancelado. What the fuck, porque salía hielo esa mierda. La ha jodido. Oh. Hostia, tranquilidad, tranquilidad. Y el scramble. Oh, qué buen dash. Bueno, ahí bueno. Le quedan solamente dos monedas. No le ha dado. Claro, no tenía. Va fuera de rango. Toma, escupitajo. Venga. Toma, casita para agarrarse. No, no, hostia, no, no, no haces más agarres, eh. No más agarres, le pone la última moneda. Knockdown. Sí, ahora sí que no. Y ahí está el Blitz. Como que la ha timeado muy bien esa mierda. Tiene burst aún si quiere, eh. Oh, agarra. No. ¡Oh! ¡Me lleva! ¡A un golpe! ¡A flor de piel! ¡Oh! ¿Cómo ¡Shit! ¿Cómo está ese 2H, tío? Es que es criminal de cojones. Me salto los lows por el aire y por el suelo, me da igual todo. ¿Y si bloqueas? ¿Y si bloqueas? Te comes un mix-up. Te comes un mix-up. Es que es increíble. Es Johnny. Este puto muñeco, tío. Y la polla. Uma. Bueno, ahí está. Ahora... Y él, que viene muy enfadado, ¿eh? Viene muy intento enfadado. Agarrar, salido. Tú de también, ¿eh? Tú de también. Casita para casa, venga. Como toca el pau. No le han cubierto muy bien, ¿no? Claro, dices, cuando no tiene monedas no es tan bueno, pero tardan en gastarse, ¿eh? A ver, precisamente, precisamente Uriel es la persona que más gasta monedas. O sea... No para, no para. Vale. Madre mía, ¿lo mata? A ver, depende cómo guste. ¿Y qué gasta monedas? ¡Y guau, vaya combazo! La madre. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y el burst! ¡La madre! Está saltando, cubre bien. Otra es moneda más. Beastfinder. Levantado con ese Soryu. Y es otra ronda más para Uriel. La madre, tío. El tío le ha hecho 4J de seguido. Es un espectáculo el Johnny de este hombre. Madre mía. Vale, Fea, no quiere saber nada de esa presión. Estoy, estoy en tu cara. Ay, mi casita. Casitas, casitas. Dale, otra moneda más. Otra moneda más. Y otra, y otra. Le pone dos. El semi-spiner de level 3 ahora. Vamos a ver qué busca. ¡Ah! Ay, ¡ah! Qué pena. No llegaba. Super, ¿le pilla? Super random. Sí, ahora sí. Pero le da igual, ¿eh? Le agarra, no obstante. Casita en la cabeza. Oh. Y cubre bien el dust. Más monedas. Y otro Soryu. De pe a botón. Spiner. No tiene monedas. Oh. Este Johnny se ha quedado sin monedas. Se ha quedado. ¡Oh, agarre! ¿Es suficiente? ¡Oh! Llegaba justamente el burst. ¡Y ahí está! El camión. Vaya hurbox de camión que tiene eso, ¿no? Yes. Yes. Match point, punto de torneo, este primer jueves de Guilty Gear. Se lo puede llevar aquí el señor Uriel desde Winners. Tiene Uriel. Oh, se come el dust, por fin entra. No se lo ha creído Thunder, de hecho. No se lo ha creído. No se le ha creído que haya funcionado, pero ¿cómo gasta monedas este señor? ¡Wow! ¡Otra de agresorio! Eso ahí estaba yendo el burst. ¡Vaya presión! ¡No le deja vivir! ¡Mira el risk, mira el risk! ¡Oh! ¡Lástima! ¡Oh, ese agarre! ¡Uf! Lo que he intentado. ¡No, no, 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 no! Esa mecánica universal defensiva contra mí no te vale. No. ¡Y match point! Match ver, point para Uriel Legión, la leyenda de Johnny de Guilty Gear en este país, que se pone en match point para llevarse el torneo contra Zumber. De monedas va la cosa, lo tiene muy complicado el jugador catalán aquí. Madre mía, ¿cómo le está poniendo ahora? ¡Ah! Oh, las tías, qué pena. La ya compensa poco. Joder, puta. Con Vitos, el pavo. Al aire.
A ver, esquina. Esto me trae malos recuerdos. Va a gastar monedas. Intentaba el reversal. Buena, el techo en el aire. La ha pillado bien. Me agarre, estamos de agarre. Que termina agarrando. La ha pillado Maseito MacPowder. Venga. Funder que despierta, ¿eh? Últimos coleteos, últimos estertores de vida. Throw. Le tira la caja. Otro agarre más. Cuidado, Funder, que está vivo. Está vivo y se la lleva. ¿No le va a permitir irse de rositas? Los bichos le han hecho el reset de Thunder, chaval. Toma, casita. No le hagas enfadar a este muchacho, ¿eh? ¡Beast Faina! ¡Otro más! Moneda, pero solo da una. Lo castiga, Level 2. ¡Ea, pacientemente! ¡Y muy fea! Baita en el burst. Como no, el Uriel, la típica. Otro más, ¿eh? Pero no lo tira. Agarre, esto duele. ¡Au! ¿Cómo escala? Sí, un agarre loquete. ¡Toma! Casita. Alta alcance, el DP en la cara. Agarre. No me quiero cubrir. Beast Finder. No hay casita que valga contra esto. Cuidado de esto. ¡Le va a tirar el boost! ¡Oh! ¡Tiene que boostear él también! ¡Super! ¿Le va a dar? ¡Sí! ¡Le pilla! Le ha cogido. ¡Oh! ¡Thunder está vivo! ¿Cómo puede ser? Vaya defensa de Uriel. ¡Tiene un cancel! ¡Bam! ¡No, Uriel, no! No tiene nivel. ¿No puede ser? ¡No tiene monedas! ¡No tiene monedas, pero se lo lleva! ¡Campeón Uriel! Legión 3-1 en la gran final. No fallaba ningún set en todo el torneo. Y Uriel Legión es el ganador de este jueves de lucha de Guilty Gear. Este primer jueves de lucha de Guilty Gear finaliza aquí con este Uriel como campeón. Bueno, chicos, yo creo que uno de los favoritos, ¿no? A llevárselo, sin duda. Ah, bien. La verdad es que sí. Bueno. Dicho esto, gente, que lo primero, agradecer sobre todo, agradecer a estos tres señores que me han acompañado aquí todo este rato, al señor Brown, señor Dan y señor Squalo. Y sobre todo a Squalo por las suscripciones, que se le acaba de ir la cabeza. Muchísimas gracias, tío. Oye, de verdad, muchas gracias, chicos, por vuestro tiempo. Espero que os hayáis divertido en el torneo. No juega el Johnny, pero tiró monedas en el chat. Moneditas. Tirando monedas. Espero que lo hayáis pasado bien. Agradecer a toda la comunidad de Guilty Gear por haberse apuntado y por haberlo apoyado. Recordaros que si os ha gustado el juego, está de oferta en un montón de sitios y que tenéis en el chat el Discord que está pasando de ASR, ¿vale? Hay un Discord donde podéis ir a aprender a jugar a Guilty Gear, pedir partidas y un montón de cosas, ¿vale? Estarán encantados de acogeros en la secta del Guilty. Hombre. Y enseñaros a jugar, enseñaros a pillaros al Johnny, a pillaros a todas esas cosas que gustan tanto. El Kai. Al Kai, bueno, por aquí lo están pasando. Y no hay ni uno. Bueno, me voy a pedir yo, ¿no? Pero. Y bueno, dicho esto, muchísimas gracias. Aprovecho para recordaros que tenéis también la Crashcom Cup, ya están las inscripciones del torneo para novatos de Street Fighter V. Lo tenéis todo en la web, /torneos, ¿vale? Y que mañana a las 12 de la noche aquí tenemos el especial del terror VR, ¿vale? Hacemos el especial del terror de VR. Bien. Y la semana que viene, todos los jueves a las 7 torneos aquí. ¿La semana que viene toca Dragon Ball o es el Ultra? El Ultra. Es el Ultra, ¿no? Sí. Vale, sí. Es el Ultra la semana que viene. Y... Venga, apuntaos. Y os invito a que os apuntéis, aunque simplemente tengáis el juego, pues para echar la tarde. Está de puta madre. Así no, que... borracho, Ken. Muchas gracias. No sé si queréis hacer alguna promoción, chicos, los que estéis en el Discord. Jugar Guilty. Jugad al Guilty mucho. Mirad a Patata, mirad a... Bueno, el Dictator, no sé cómo ha llegado, pero el Dictator es un tío que lleva... ¿Un mes y ya da problemas a todo Cristo? Es un perro problema ya, te lo lleva en la sala. Sí, sí, literal. Es Dragon Ball, venir, ese, ¿no? Venir a darnos problemas. Ah, vale. Bueno, lo que sea, gente. Exclamación torneos, apuntaros a los torneos, jugad al Guilty Gear. Muchas gracias, como siempre, por el torneo. Hemos tenido un montón de espectadores. Felicidades a Uriel por la victoria. Como siempre, la leyenda. Un saludo de aquí muy grande para él. Y nos vamos. Buenas tardes y hasta otra. Chao. Chao, hasta luego.
Hola, hola.